amigos, ¿cómo están? Oigan, yo soy la más emocionada de tener a este gran artista con nosotros, Iván Fernández. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿tú? Ya no. Te teníamos ganas. Iván Fernández, maquillador mexicano originario de Sinaloa, se ha convertido en uno de los favoritos del país. Su versatilidad le ha permitido desarrollarse dentro de lo editorial, social y comercial, además de ser reconocido por ser experto en cejas. Su talento lo ha llevado a trabajar con algunas celebridades como Tini, Kali Uchis, Emilia Mernes y otras personalidades nacionales e internacionales para performances, tours en Latinoamérica y eventos importantes dentro del medio. Entre los proyectos más reconocidos, Iván formó parte del equipo de maquilladores para el fashion show de Versace en Los Ángeles y el desfile Haute Couture de Dolce en Gabbana, en Ciudad de México. También ha impartido múltiples masterclasses de maquillaje en México y países como Costa Rica, Colombia, Guatemala y Argentina, así como clases de microblading en Los Ángeles y en Nueva York. Chicos, para mí es un gran honor poder tener a alguien tan talentoso como Iván, que seguramente ustedes y yo vamos a aprenderle tantas cosas. Amigo, muchas gracias por tu tiempo y chicos, vamos a aprovechar este video. Yo los dejo con Iván Fernández. Realmente aquí el emocionado soy yo, porque justo ahorita estamos platicando de la primera vez que yo conocí a Rosy, que fue justamente en mi depa cuando hizo un video con Luis. Que yo ahí no quise, no recuerdo si cruzamos palabras o algo, pero yo ahí como que no quise meterme tanto, porque a ver, desde el momento en el que estaba como faneando un poquito, porque obviamente ya sabía quién era, porque siempre veía como sus videos, y también como por darles el espacio a Luis y a ella por lo que estaban haciendo, pues yo estaba ahí como que emocionado, como que de repente me iba a mi cuarto, de repente volvía para ver lo que estaban haciendo. Y hace días, bueno, hace como 2 semanas que me escribí y me dice que va a estar acá en Ciudad de México y que si grabamos un video, pues yo le dije claro que sí, tanto que reservé el día, no puse nada de trabajo para este día, para que se pudiera hacer. Entonces estoy bien emocionado de que podamos hacer esto. Yo soy la más emocionada, porque si ustedes no siguen a Iván, vayan al Instagram de Iván y síganlo, porque van a aprender un montón de cosas. Y lo que nos acaba de mencionar, nos está regalando todo un día a mí, a ustedes, conmigo, de una como masterclass privada. Y aparte de todo esto, también tu historia, que es súper inspiradora, y vamos a estar platicando mucho de esto, además de que él hace cejas. Entonces estoy loca porque ya me hagas estas cejitas. Y como yo también por hacerlas, la neta. No puedo creer que haya dicho eso. Bueno, vamos a comenzar. Iván, ¿cómo es que tú comienzas un maquillaje? ¿Qué es lo primeritito que tú haces? Ok, lo primero, pues, creo que como todos los maquillistas, preparar la piel, porque ese es el punto, por no decirlo más importante, pero es el punto clave para que todo lo que vayamos a poner después funcione de la manera correcta y se vea lo más bonito posible. Y aparte, acá un punto importante también es que dure el tiempo que queremos que dure. Entonces, lo primero que voy a empezar a hacer es a dar una pequeña exfoliación, sobre todo como en la parte central, y principalmente enfocando este producto en la parte de la nariz, porque no me van a dejar mentir, si son maquillistas o si no son maquillistas, que siempre o muchas veces nos ha pasado que la base en la parte de la nariz empieza como a cuartearse un poquito. Uh-huh. Y a veces no es que la base sea mala, simplemente es que tenemos por ahí como algunos células muertas, ya algunos pellejitos como de piel que tenemos que retirarlos para que la base se funda perfectamente con la piel. Entonces es lo primero que voy a hacer. Entonces vamos a hacer una ligera exfoliación, sobre todo enfocando este producto en la parte central de la cara. Y este producto es un exfoliante que se siente primero como una agüita, como una cremita, pero al mismo tiempo en el que vamos frotando este producto sobre la piel, se van haciendo como estas especies como de rollitos, que son los que nos van a ayudar como a retirar este exceso de células muertas que puede haber por ahí. Y sabes que yo soy como, bueno, soy de piel entre comillas normal, bueno, al menos así la considero, pero mi parte más grasosita es la zona T y muy enfocado en la nariz. Entonces, sí, retoque que necesito o cuando algo pudiera no salir muy bien es justo en el área de la nariz. Siempre, siempre. Sobre todo como en la parte de aquí, en los costados de la nariz, es donde por más grasosa que puedas tener la piel, esta parte siempre a veces va a estar un poco resequita, entonces hay que tratarla muy bien para que cualquier milímetro ahí que pueda haber como de resequedad, podamos quitarlo. Oye, qué rico se siente esto. Entonces, me lo pongo, lo dejamos masajear un ratito. Ajá, entre más va masajeando, más se van creando como esta especie de rollitos que son justo los que están ayudando a retirar
esos excesos de célula muerta. Y a continuación solamente lo que estamos haciendo con una toallita húmeda, que es a base de agua, no tiene nada como de aroma, nada de químicos, pues vamos a estar como retirando el exceso de este exfoliante. Pero aquí con cuidado, porque como se van haciendo rollitos, pueden que estén cayendo. Si lo estamos haciendo de que con nuestra clienta que ya está vestida, vamos a llenarle como exfoliante la ropa. Entonces aquí estoy tratando de que todo caiga sobre mi mano. Y pongan atención, chicos, a los detalles. Por ejemplo, esto tan simple de lo de la mano es donde está el detalle de los maquillistas profesionales y de las técnicas que van aprendiendo ahora sí que conforme a la marcha. Y espero que estén anotando los productos. Yo literal estoy aquí echando ojo a todo lo que va a ir usando. Ya quité el exceso con las toallitas húmedas, pero aún así voy a utilizar un agua micelar sobre pad solamente para seguir asegurándome de que quito cualquier exceso de producto, porque quiero que su piel esté completamente limpia para que todos los productos de skincare puedan actuar de la manera correcta y que su piel los absorba en su totalidad. Iván, y en lo que hacemos todo esto, ¿cuántos años llevas dedicándote al maquillaje? Dedicándome así que neta gane y viva de esto, yo creo que como unos 8 años y medio más o menos, porque empecé como a los 19. Pero cuando empecé, realmente empecé jugando con mis amigas y regalando mi trabajo. O sea, de que lo mucho que me gustaba, yo solamente maquillaba gente por puritito gusto. Ya después pasó como 1 año y medio más o menos cuando ya realmente cobraba y empezaba a ganar dinero de esto. Pero sí, como 8 años y medio, 9 años es lo que tengo trabajando. ¿Y cómo supiste o cómo fue que comenzaste? ¿Cómo supiste que te gustaba maquillar? O sea, ¿cuál fue como tu primera experiencia, digámoslo así, maquillando y decir, oye, esto me gusta? Creo que hice muchísimas cosas antes de maquillar, pero entre esas y creo que lo más importante fue que me gustaba mucho la fotografía. Hacía fotos por puro gusto y recuerdo que una conocida que tenía como un estudio de fotografía supo que me gustaba como hacer fotos y me buscó para que trabajara con ella y empecé a hacer fotos con ella. Ajá. Empecé a hacer fotos con ella y más que hacer fotos, mi trabajo era como retocar las fotos, pero eran fotos de eventos, ¿no? Y cuando tenía una novia, cuando hacíamos maquillaje para una boda y tenía una novia, yo me emocionaba cuando me daban una foto que estaba como, como close-up, porque era como que tenía que retocar el maquillaje justo. Entonces, por ejemplo, acercaba demasiado la foto y si veía que el delineado estaba como un poco colgadito y que el ojo se le veía como un poco triste o que la pestaña estaba despegada, todas esas cosas pues las corregía, pero en Photoshop. Sí, sí, sí. Y creo que así fue como empecé a saber un poquito de cosas de maquillaje, más bien de lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer para que se viera bien como en cámara. En lo que sigo contando un poco de esa historia, voy a ir maquillando las cejas. Y en este caso, cuando tengo este tipo de casos donde tengo que construir un poquito más las cejas, donde le tengo que dar como un poquito más de tiempo o enfoque a esta parte, trato de hacerlo como primer paso, porque yo siento que ya teniendo las cejas bien estructuradas, dándole simetría, siento que ya puedo tener un lienzo un poco más perfecto para poder poner las sombras, porque ya de esta manera, teniendo simetría en las cejas, sé qué tan largo voy a querer hacer delineado, por ejemplo, o qué tan arriba voy a querer poner las sombras. Entonces, para mí esto es bien importante. Tratar de crear un poco más de simetría en las cejas como primer paso, cuando tengo cejas muy delgaditas o cejas muy separadas, es por lo que empiezo. Entonces, acá voy a utilizar un lápiz de Benefit. Siento que los lápices de Benefit son como clásicos. Sí, veo sí, que los usan muchísimo. ¿Ese qué tonalidad es? Este es el 3. Ok. Y debo decir que cuando yo voy a utilizar lápices, no utilizo como el color muy similar al pelito de tu ceja. Utilizo uno como un poco más clarito porque no quiero que se vea como demasiado oscura tu ceja. Más bien lo que voy a hacer acá es ir coloreando tu ceja y al mismo tiempo irle dando la forma que quiero que tenga al final, pero con una sombra como muy, muy tenue, porque quiero que al final las cejas se vean un poquito como tridimensional, no quiero que se vean como unas cejas totalmente planas, y para eso pues necesito jugar con las tonalidades, con una tonalidad de fondo para después tomar otro producto y dibujar pelitos de otro color, en este caso pelitos un poco más oscuritos para que la ceja se vea con movimiento, que no se vea una ceja plana. Tú también haces microblading aparte de maquillar. Exacto. ¿Sientes? ¿Qué hiciste primero? ¿Maquillaje o microblading? Maquillaje. Maquillaje. Ok. ¿Y microblading desde cuándo? Hace unos
¿qué? 8 años, yo creo. Sí. Mucho. ¿Sientes que al ser un artista de microblading, eso te transfiere como técnica o a lo mejor cómo fluye la ceja? O sea, ¿te transfiere a un maquillaje? Claro. Más que me transfiera como a saber cómo las voy a maquillar, el hecho de que hagamos cejas, creo que desarrolla tu ojo de otra manera y creo que visualmente rápido puedes saber o puedes identificar qué es lo que quieres hacer en una ceja, ¿sabes? Entonces, en ese punto creo que sí tenemos un poco de ventaja, solo con las cejas, cuando somos micropigmentadores y al mismo tiempo maquillistas, porque pues de estar todos los días, y en mi caso a veces todo el día haciendo diseños de ceja, pues ya creo que mi ojo se va entrenando cada vez más y es algo que me gusta realmente. Claro, sí, porque he visto también en tu Instagram, que les digo, vayan a seguirlo porque me encanta ver cómo tiene como una técnica especial para las cejas dependiendo de hacia dónde, entre comillas, corren los pelitos. Que si va de aquí para acá, de arriba abajo, etcétera. Y como que da una idea muy diferente de cuando te estás haciendo la ceja y a lo mejor como digamos las cejas de Instagram de hace unos años que literal la estábamos haciendo bloquecitos. Que es justo lo que quiero como transmitir o hacer acá. Sí hacer unas cejas un poco cargaditas como de la mitad hacia afuera, pero la parte del centro sí quiero construirla a manera de ir dibujando pelitos para que esta parte sea un poco más desnuda y de un acabado como más natural, que es justo lo que hago o lo que trato de hacer también con las clientas que les hago la ceja, como tratar de que la parte del centro sea siempre mucho más natural que el resto de la ceja. ¿Saben qué estoy notando y que me llama muchísimo la atención? Es la suavidad de la aplicación. ¿Saben que yo, claramente no una experta en cejas, siento que yo como pongo más presión y ahorita siento que tú lo haces como súper delicadamente y me estoy imaginando que hace el trazo es más suave? Ajá. Al hacerlo tan delicado. Exacto, y sobre todo como la parte central, porque podemos tener un lápiz bien oscuro, este es el tono 3, pero podemos tener el 6, que es muy oscuro, y podemos construir la parte del final de la ceja como mucho más cargada, pero la clave aquí está cuando usamos lápices de esto o de cualquier marca, no solamente de esta marca. Es, si queremos tener un poquito más de definición, pues solamente hay que presionar un poco más el lápiz sobre la piel y eso va a hacer que la ceja se vea un poquito más marcadita de esa parte donde lo estamos utilizando de esa manera. Pero en esta parte donde queremos que sea un poquito más desnuda y que se vea mucho más natural, es casi casi acariciar solamente la piel con la punta del lápiz. Muy, muy por encima. Aquí, cuando estoy llegando como a la parte central, sí, ahorita voy a tapar un poquito acá porque yo me voy a poner totalmente de frente a ella. O cuando tenemos un espejo enfrente de nosotros, pues es mucho más fácil. Aquí yo me voy a poner al centro para ir viendo. Lo voy a hacer aquí como una línea con el lápiz porque esta línea es la que yo imagino cuando voy a maquillar la otra ceja. Porque quiero que ambas inicien en el mismo punto. Digo, esto normalmente lo hago imaginariamente, pero acá lo estoy dibujando para que ustedes en cámara o ahí en su pantalla puedan saber de qué estoy hablando. Y esto me imagino que sirve como una guía, por ejemplo, en mi caso que tengo una asimetría tremenda entre las cejas, entonces tengo una mucho más elevada que la otra. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, ya cuando me paso a este lado y que ya tengo un punto de referencia de dónde tiene que iniciar mi ceja, pues ya con más seguridad voy dándole forma al otro lado. Y yo, pues sí, tengo que estarme moviendo de un lado hacia otro. No soy de los que siempre trabaja como de aquel lado, entonces para mí es mucho más fácil estarme moviendo de un lado hacia otro. Y continuando con lo de cómo inicié, para no dejar esa parte pendiente. Ajá. Pues bueno, de verdad yo disfrutaba demasiado retocar ese tipo de fotos donde el maquillaje era el punto principal de la foto. Tanto que yo me podía llevar 2-3 horas en una sola foto para dejarlo como todo perfecto y que no se viera photoshopeado, obviamente. Ya después, cuando íbamos como a las sesiones de fotos, yo me gustaba llegar como antes y estar con el maquillista viendo y tratando de decirle como que, oye, esto no le pongas un poquito, no le pongas tanto de eso. Y se quedaban de repente como de que, güey, o sea, ajá, este no es tu trabajo, pues. Y a veces se me salía, no lo quería decir porque si era como que, güey, o sea, ¿qué nos está diciendo este, pues? Pero creo que el hecho como de estar viendo todo eso, o sea, cómo funcionaba cada producto en cámara, creo que eso me fue facilitando mucho más como mi trabajo y es lo que me ha servido hasta la actualidad.
O sea, porque también una cosa es hacer maquillaje social y otra cosa también es maquillaje de novias, pero sabemos que, a ver, maquillaje novia es una clienta que va a estar expuesta a fotografías, o sea, durante horas y desde todos los ángulos. Uh-huh. Entonces, justo por eso creo que me sirvió mucho empezar como retocando fotos y después nos buscaban de repente como para que hiciéramos cosas de moda en Culiacán, cosas como muy, muy pequeñas, pero bueno. ¿Eres de Culiacán? Sí, 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 de Sinaloa. Pero ya después que yo ya tenía un poquito más de experiencia maquillando, una vez yo pedí, yo iba a hacer la foto y yo pedí yo maquillar. No sé cómo le hice. ¿Qué? ¿Y que era novia o social? No, era como algo de moda. Era como algo de moda. Entonces yo maquillé, yo hice la foto, yo hice casi todo. Y desde ese momento que lo hice, que en la neta no sé cómo lo hice, seguramente lo hice bien feo, pero... El tiempo que duré haciendo eso, me estaba dando cuenta que lo estaba disfrutando demasiado. Entonces, no sabía cómo me estaba quedando, pero lo que yo sí estaba muy consciente de lo que estaba pasando era lo muchísimo que lo estaba disfrutando hacer. Entonces, oye, y luego que una curiosidad aquí, porque esto es algo que me pregunta la gente que se quiere dedicar al mundo del maquillaje y cómo comenzar. ¿Qué kit llevabas? ¿O de dónde salió el maquillaje inicial cuando hiciste ese primer maquillaje? Para ese entonces, es que me brinco una partecita, pero para ese entonces yo recuerdo que yo quería tomar una clase como de maquillaje para sentirme como más seguro de lo que iba a hacer. Y recuerdo que había una señora que yo conocía que maquillaba, que tenía un salón en Culiacán. Y recuerdo que le dije que si me daba una clase y ella me dijo que sí. Y el curso me iba a costar como 3,000 pesos, o sea, 3,000 pesos, y aparte iba a tener un poquito de material. Ok, entonces era que... Pero para ese entonces 3,000 pesos para mí era imposible, sí, sí. Imposible. Y yo no le podía decir a mi mamá o a mi papá que me dieran 3,000 pesos. Una, no iban a tener para darme esa cantidad. Ajá. Y otra, si yo le decía a mi papá que quería 3,000 pesos para comprar maquillaje, me iba a dar una patada en la cola, ¿sabes? Es como de que, güey, o sea... No, me iba a andar la chingada, la neta. Y, pues, yo recuerdo que ahorré, si mal no recuerdo, una tía me dio un poquito y total, no me acuerdo bien cómo le hice, pero junté los 3,000 pesos y esa persona me vendió algunas cositas y así. Y literal, mi kit de maquillaje me podía caber aquí, neta, wow. neta. Tenía solamente una base oscura, una base clarita y ya, con eso lo hacía. A ver, yo para ese entonces ya estaba estudiando arquitectura porque yo durante toda mi vida dije que iba a ser arquitecto. Y empecé a estudiar arquitectura, duré 3 años en la escuela. ¡Uy, casi acabas! Pues eran 5, me faltaban como 2 años. Ah, bueno, entonces no. Ajá, el primer año estuvo increíble porque era casi puras cosas de arte y yo era de que el morro matado que hacía todo, inclusive vendía tareas. Así me mantenía yo. O sea, yo de ahí comía, de vender tareas porque eran puras cosas como de dibujar, de hacer láminas. Ajá. Y yo vendía. Entonces yo traficaba tareas en la universidad. Entonces de esa manera pues traficaba tareas. A ver. Entonces de esa manera pues yo ya tenía mi ahorrita pues para comer, claro. O pagar la renta y eso, ¿no? Y ya cuando era segundo y ya venían como temas más como instalaciones hidráulicas, eléctricas, ya me di cuenta que no me estaba interesando tanto. Uh-huh. Y ahí, justo como empezando segundo año, fue cuando empecé como a maquillar y a veces me salía trabajo como de maquillaje en mi horario de la escuela y a veces me salía de la escuela y me iba a maquillar. Entonces llegó un punto en el que dije, a ver, creo que me estoy haciendo tonto aquí y solamente estoy... Pagando diokis y aparte para ese punto lo que yo ganaba maquillando ya lo pagaba yo para que me hicieran las tareas. O sea, los roles cambiaron. ¡Wow! Cambiaron los roles. Oye, voy a hacer aquí un paréntesis. Me encantó lo de las tareas porque sabes que yo hacía eso ¿sí? en la prepa. Entonces, de qué tipo yo tecleaba, tenía mi tarea, etcétera, y las vendía y nada más le cambiaba ciertas palabras. ¡Ay, no! Imagínense los maestros viendo esto. Se van a quedar los traficantes de tareas. Pero sí, sí, yo, sí hacíamos. Yo recuerdo que sí me buscaban como... Sobre todo eran como de mi mismo grado. Uh-huh. Pero también me buscaban como de otros años. Ay, ok. Ajá. Y yo recuerdo que era bien vivo, la neta, porque, a ver, como eran cosas de maquillaje y si alguien que normalmente no era como tan hábil haciendo como dibujo, perdón, me pedía una lámina, pues tampoco podía meterle tantas ganas porque no iba a llegar con una lámina como de 10 si era alguien que no tenía como tanta habilidad para eso.
Entonces. Y tú, él se ve de 7. No. Le haré una lámina de 7. No. Más bien, yo la cobraba de acuerdo a la calificación que me pedían. Yo preguntaba como, ¿de cuánto quieres? O sea, ¿de qué calificación quieres? Y depende de la calificación era el precio, obviamente. Gran estrategia. Sí, entonces así era como yo me mantenía en la universidad realmente. Y así pasaron 3 años. Sí, así pasaron 3 años. Ya te digo, como el segundo año yo ya empezaba a maquillar. Recuerdo que tenía una amiga en la universidad que era como muy conocida en Culiacán y yo le pedía que me dejara maquillarla, nada más porque sí. Y así fue como gente empezó como a conocer mi maquillaje, sobre todo como sus amigas. Era como que, oye, ya vi que maquillaste a Susana, de que me gustaría que me maquillaras. Y así fue como empecé realmente. Ya que tengo mapeadas las cejas, a lo mejor no están perfectamente alineadas todavía, pero es, digámoslo, como un borrador, ¿no? Ahora voy a utilizar unos correctores que son un tanto secos, pero me van a funcionar muy bien para aplicarlos sobre la parte de abajo de la ceja, porque no quiero que después de esto se muevan para nada. Son tan secos que los tengo que diluir con un diluyente. Y voy a tomar una brocha plana, y a pesar de que la brocha ya está muy plana, trato de darle o de sacarle como un filo acá para que sea como mucho más precisa esta manera en la que voy a ir limpiando las cejas. Entonces voy a ir limpiando o perfeccionando esa línea inferior que hice con el lápiz de Benefit. Ahora lo voy a limpiar con este producto. Y el toquecito es de súper sutil, o sea, literal acariciando el área. Exacto, porque, a ver, queremos que sí se delimite un poco más la parte de la ceja con el huesillo, pero no queremos que sea muy evidente que estamos poniendo un producto para hacer eso. Digamos, aquí es este truquito. Los truquitos siempre son para que se vea mucho mejor, pero no queremos que sea evidente, obviamente. Y es muy importante acá que nos acerquemos a un tono muy similar al color de su piel, para que no se vea como demasiada clarita esa parte. Eso sí me hace súper interesante, porque de repente cuando empezamos a ver tendencias en, por decir algo, en Instagram, me ha tocado ver que se pone la parte de abajo muy, muy, muy clarita. Entonces como que resalta mucho el huesito. Exacto. Yo acá trato de poner el color muy similar al tono de tu piel. Okay. Y si después quiero resaltar un poquito el huesito, pues voy con una sombra como mucho más clarita. Pero aquí con este producto en especial, que es un producto que sí tiene mucha cobertura, trato de que sea lo más similar al tono de tu piel. Y pues bueno, volviendo a la pregunta que me hiciste de que pues ya después me tuve que venir acá a Ciudad de México, porque ahora vivo acá. Pasó mucho tiempo, pasé como unos 4 años, yo creo, trabajando en Culiacán. Y llegó un punto en el que, ok, muy padre trabajar en Culiacán. Y la neta es que me encanta Culiacán, yo voy una vez al mes a Culiacán. Me gusta ir allá. ¿Tu familia está allá? Sí, toda mi familia está allá. Bueno, mi familia realmente está cerca de Culiacán, en un pueblo. Pero pues trato de verlas cuando voy para allá. Y llegó un punto en el que yo ya estaba allá y hacía lo mismo todos los días, ¿sabes? Era como ya una rutina. Y tenía demasiado, demasiado trabajo, tanto de maquillaje como de cejas. Okay. Pero ya no tenía como ningún reto. Okay. ¿Sabes? ¿Y allá qué estabas haciendo? ¿Estabas haciendo social? Social. Okay. Y entre semana hacía cejas todo el día. Mi agenda estaba completamente llena. Y los fines de semana hacía social y maquillaba a novias. Y pues el hecho de que sea una ciudad como mucho más chiquita, pues no existen como los medios para hacer cosas como más grandes en cuanto a maquillaje, que era lo que yo estaba buscando hacer. Porque pues sí, o sea, ganando sí estaba bien, pero yo creo que no se trata siempre como dinero, ¿no? Era como que, a ver, yo me quería retar a mí mismo y quería llevar mi trabajo a otro nivel que ya estando en Culiacán no lo iba a poder lograr. Ajá. Porque pues no hay los medios y realmente pues tenía que mudarme a una ciudad donde todo fuera como mucho más fácil ese camino. Entonces me tuve que venir para acá y pues así fue. Realmente lo decidí de un momento a otro. Recuerdo que le pedí a la niña que trabajaba conmigo que ya no me agendara ninguna cita más, ni una. Wow. Pero para eso ya tenía como 7 u 8 meses llenos. Entonces todavía le iba a brincar tiempo. Exacto, hice todas las citas que tenía. Llegó ese día en el que no tenía ninguna cita más.
Literal, me busqué un vuelo, me busqué un departamento y me vine sin tener absolutamente nada. Y eso te consta porque cuando tú grabaste allá con Luis, sí, no había ni comedor. De hecho, grabamos en la cocina porque no tenía ningún mueble, no tenía nada. Y eso tiene, ya va para 4 años. Para 4 años, sí. Eso fue a finales del 2019. Sí, yo tengo un poquito más de 4 años acá, pero a ver, pues llegué, tuve que dormir varios meses en el suelo, después en un colchón, después comprar un refri, después un comedor y así. Poco a poco. Bueno, pero antes de que te vinieras para acá, ¿cómo fue que fuiste subiendo? Porque hay gente que sí quiere dedicarse full a lo que es social. ¿Cómo fue que te fuiste como bolita de nieve y empezando a crear como cartera de clientes y luego también para las cejas, etcétera? ¿Fue más así como de que la gente te iba recomendando? Mira, es que yo cuando ya me vine para Ciudad de México, yo ya tenía gente que me conocía o que quería que yo hiciera las cejas que vivía acá. Uh-huh. Porque hubo un video que fue clave, ese video para mi trabajo, un video de cejas que yo subí que estaba bien feo. O sea, no era un video ni siquiera atractivo ni uh-huh. nada. Pero cuando apenas empezaba este rollo de las cejas, no había mucha información en internet acerca del micro. Del microblading. Ajá. Uh-huh. Y yo me acuerdo que una vez grabé el proceso de cómo le estaba haciendo la ceja a una clienta y una vez estaba por borrar todos esos videos y dije, lo voy a subir. Literal lo subí y era un video en el que se veía cómo la piel se abría. Y repito, como en aquel entonces no había como tanta información uh-huh. o tanto contenido de cejas, lo subí y recuerdo que al siguiente día tenía un chorro de mensajes, tenía cuentas enormes de México, Estados Unidos compartiendo ese video. Wow. Y ese video me ayudó muchísimo, la verdad. ¿Pero ya cuando estabas acá en México? No, yo estaba en Culiacán todavía. Ah, todavía estabas allá. Entonces, okay. Gente acá de Ciudad de México me escribía para que le hiciera las cejas y yo de repente venía a atender clientes acá. Ya. Y ya, creo que así fue como fue como siendo este camino y ese video pues me facilitó todo, creo. Wow, o sea, lo que es la importancia de las redes sociales, porque uno nunca sabe cuando algo se pudiera hacer viral. Exacto. O también que sirva como de portafolio. Exacto, sí. Ya que delimité las cejas con el producto, con el corrector, ahora lo que voy a hacer es sellar un poquito el producto de lápiz que usé sobre la ceja. Porque aparte de que queremos tener unas cejas, pues que sí luzcan súper bonito, también es importante que tengamos unas cejas que nos duren mucho tiempo y más en esos tiempos lluviosos. No creemos de que salgas de aquí una gotita y se te echarra la ceja, ¿no? Entonces, la ceja es acá, bien ¿no? importante. Cualquier producto que pongamos en las cejas, ya sea como en crema o en lápiz, a mí siempre me gusta como sellarlo. Entonces, ahora voy a aplicar unas sombras y para mí este tipo de colores son clave y son demasiado importantes para maquillar las cejas. Son este tipo de colores que son como mucho más neutrales o mucho más fríos que son los que me van a ayudar también como a quitarle esta tonalidad un poco rojiza que a veces la mayoría de los lápices o la mayoría de las marcas tienen como esa tonalidad un poquito como muy naranjita, sí, muy rojiza, y es algo que no me gusta porque eso, si te tomas una foto con flash, se ve claramente qué es lo que está maquillado. Entonces, para evitar eso, vamos a tomar un color que sea como muy muy gris para sellar como toda esta parte. ¿Sabes que esto no lo he hecho nunca? ¿Cuál? Eso de poner sombra encima de lápiz. Pero tiene mucho sentido porque, ¿sabes a mí qué me pasa durante el día? Como te digo, tengo la zona T más grasosita. Ajá. Puedo ver cómo de repente, sobre todo en la parte central, como que me empieza a migrar un poquito el color. Ya, pero es la crema sola. Se empieza a abrir un poquito, sí. O lo que también podemos hacer es poner una capa, una película súper delgadita de polvo translúcido para que se selle. Si no tienes mucho tiempo como de estar rellenando todas tus cejas, ¿sabes? Y otra cosa importante acá, sobre todo como en el final de la ceja, si pongo un color como muy, muy oscuro y sobre todo cuando no tenemos como mucho pelito, para que esa parte se defina muy, muy bien. Bueno, entonces te vienes a Ciudad de México y a este punto tú ya tenías, o sea, ya estabas muy bien posicionado haciendo sociales. ¿Ya habías empezado a hacer como editorial y celebridades? No, eso sí, yo era completamente nuevo acá. Y no, pues no me conocían en cuanto uh-huh. a cosas de maquillaje, y mucho menos como celebridades ni gente conocida. Pero hay una amiga que es manager de algunas celebridades, que ella también es de Culiacán. Entonces cuando yo no la conocía, yo la conocí acá. Uh-huh. Cuando yo llegué acá, le escribí y pues
le escribí, así como le escribí a ella, le escribí a mucha más gente para que supieran que yo ya estaba acá, que vieran lo que yo estaba haciendo y por si tenían alguna colaboración, porque principalmente y meramente lo que hice al principio eran como colaboraciones y pues no les cobraba, ¿sabes? Es como un intercambio, pues. Exacto. O sea, tú no les cobrabas y ellos veían tu trabajo. Sí, no les cobraba, pero la verdad es que sí, desde el principio les dije, a ver, por esta vez me interesa que conozcas mi trabajo y quiero ver que, o más bien quiero que tú veas cómo te sientes con mi trabajo y si te gusta, pues ya después vemos cómo lo hacemos y vemos cuál es la cuota que ponemos. Pero de primera, sí, pues hubieron muchas personas a las que pues les regalé mi trabajo para que conocieran mi trabajo principalmente. Y así es como fue. Y ya después, una tras otra, me iba escribiendo ya solitas. Entonces, yo creo que pues solamente cuidando lo que estaba haciendo, tratando de hacerlo de la mejor manera, y pues compartiendo todo eso fue lo que me ayudó para que todo eso fuera pasando. Y al día de hoy, ¿a qué celebridades has maquillado? Creo que, bueno, las últimas y las que más recuerdo, he maquillado a Kali Uchis, que creo que me hizo mucha ilusión maquillarla porque yo la escuchaba desde hace mucho tiempo y cuando me hablaron para que la hiciera fue como que wow. Momento sí. Fan. Sí, así como cuando tú me escribiste para que hiciéramos un video, así. También a Tini, esta niña como argentina, también he estado haciendo muchas cosas con ella. Hay otra niña que se llama Emilia, también como de Argentina. Y así, ahorita no, como que no recuerdo muy bien quién más, pero les seguiré contando. Y regresando al tema que platicabas ahorita, de lo que es hacer las cosas por intercambio, ¿hasta dónde sientes, por ejemplo, más así como aconsejarle a la gente de que sí, o sea, hay que regalar de repente el trabajo un poquito para darnos a conocer, pero hasta dónde dices hasta aquí y después ya no? Pues yo creo que justo eso que dije ahorita, como de, a ver, quiero que conozcas mi trabajo, que lo conozcas, y ya después, si mi trabajo te gusta y quieres que porque esto se repita una segunda vez, pues yo creo que ahí ya como, pero creo que es bien importante desde el principio ser muy claro también con lo que tú puedes ofrecer y qué tanto es lo que tú puedes regalar, porque si no, sí hay veces que se cuelgan y a veces es como que no quieren pagar y pues no, tampoco se trata de eso. A ver, todo lo que tú haces, todo el tiempo y dinero que has invertido en tu kit, creo que también es muy importante y a veces las personas no valoran eso. Entonces, si tú no lo valoras, menos esas personas lo van a valorar y se van a agarrar de ti. Entonces, creo que es bien importante desde el principio ser muy claro. A ver, vamos a hacer algo por colaboración. O, ¿sabes qué? Mira, cuando sean como cosas personales, a veces, lo voy a decir aquí, ¿no? No sé si de repente mucha gente lo diga, pero a veces hasta puedes llegar a tener acuerdos. Así como con tu pareja, puedes llegar a tener acuerdos con tu cliente, sobre todo cuando es una persona conocida, de que a veces sí les digo, a ver, cuando sean cosas personales tuyas, tú, Rosy, me hablas y tienes una fiesta de tu hijo y quieres que yo te maquille, yo lo voy a hacer con mucho gusto. Lo voy a hacer con mucho gusto. ¿Por qué? Porque me caes bien y por lo que sea. Pero cuando sean cosas ya donde tú vayas a ganar, donde ya haya de por medio una marca, yo ahí sí yo no te voy a regalar mi trabajo. Porque hay un presupuesto. Exactamente. Claro. Hay algo que puede estar destinado para el quien hace el maquillaje. Entonces, creo que se pueden llegar como a este tipo de acuerdos, pero siempre lo importante es como desde un principio dejar esas cosas claras. Tiene total sentido. Y estoy de acuerdo con esto porque siento que es en esta y en cualquier industria que de repente la gente recibe algo gratis y espera que siempre sea gratis. Entonces, no, hablando pues se entiende la gente. Sí, exacto. Todos comemos, todos queremos comprar nuestras cositas, todos trabajamos. Entonces, siempre es bien importante que nosotros nos demos como ese valor, porque si no, ahí se agarran de uno, la neta. Ahora, con una pomadita, esta es la pomada de Kat Von D. Cargué la misma brochita que estaba utilizando para aplicar sombra, la llené de pomada. Y lo que voy a hacer es en la parte donde ella casi no tiene pelitos, ahí voy a dibujar trazos. Principalmente acá, después voy a ir como al inicio. Y lo importante aquí es dibujar los trazos en el sentido en el que naturalmente crecen los pelitos de ella. Porque si nosotros queremos hacer, por ejemplo, aquí solamente trazos ascendentes, se van a cruzar con la dirección de los trazos de su pelito natural. Entonces, para que se vea lo más natural posible, vamos a seguir la dirección de su crecimiento. Y yo creo que también todo el asunto de la ceja, me imagino para ti es lo que tienes enfrente, ¿no? Igual te encuentras con gente que la tiene ya muy pobladita. Exacto. Etcétera. Y cuando tengo ese tipo de personas que tienen la ceja ya como hermosa y muy simétrica, entonces no voy primero a maquillar las cejas. Ya me voy como con otra parte. Si tengo que enfocarme mucho más como en los ojos, pues voy y hago eso. Entonces, trato de primero hacer, por ejemplo, aquí en este caso contigo, como decía al principio,
de darle como más estructura a tus cejas, de hacer que se vean como lo más simétricas posible, para después tener como para mí un lienzo como un poco más limpio para hacer lo que viene a continuación. Ahora le puse un delineador negro a mi brocha, porque como ella casi no tiene nada de pelito acá, lo que estoy buscando es que se cree un poco de dimensión acá. Entonces, para que tengamos como esas cejas con un, como un efecto un poco más tridimensional, es importante usar varios colores de trazos. Entonces, por eso utilicé el producto negro. Ya que tenemos acá las cejas lo más simétricas posibles, ahora voy a... Lo que yo siempre trato de hacer cuando voy a maquillar los ojos, trato de hacer como un antifaz como de productos de cobertura. En este caso voy a utilizar estas bases de maquillaje. Voy a utilizar una capa como muy, muy delgada. No quiero tampoco como poner demasiado producto acá. Solamente quiero que haya un poquito de cobertura. Y esto lo hago aquí porque, sobre todo como en la parte final del ojo, y lo voy arrastrando hacia afuera, un poco hacia la sien, porque ahorita no tengo claramente qué tanto voy a querer sacar el efecto de la sombra como hacia afuera. Entonces, si yo solamente aplico como primer en los ojos, que normalmente lo aplicamos como en el párpado móvil, cuando queremos arrastrar el efecto de las sombras hacia afuera, aquí va a quedar de alguna manera, y cuando lo vamos arrastrando hacia afuera, pueda que no lo vayas a poder difuminar como tan fácilmente, porque pues no hay un producto como de cobertura que vaya a hacer que el degradado te quede como tan bonito. Entonces, por no saber, yo siempre hago esto aquí. Y también acá, en esta parte, porque siempre estoy buscando que la parte de... todo el trabajo que hago en los ojos en cuanto a sombras, de cierta manera se conecte con el contorno de la nariz. Porque, esto lo digo porque me ha pasado, y creo que de los errores que a mí de repente me pasan es como voy aprendiendo, y creo que es, pues podemos ser nuestros mejores críticos, ¿no? De buena manera. Siempre cuando termino de hacer algún maquillaje, trato como de tomarle foto, y después en mi casa, ya que estoy acostado, le doy todo el zoom que puedo darle. Exacto. Y ahí es como voy tratando de corregir o cualquier cosita que no me quedó como tan bien. Que a lo mejor la clienta ni se va a dar cuenta, pero yo como tengo como este ojo y que critico como un poco mucho mi trabajo, entonces de esa manera es como voy aprendiendo y voy perfeccionando lo que voy haciendo. De repente me pasaba justo eso que le estaba diciendo acá, que como no ponía nada de cobertura aquí, y a veces iniciaba la sombra como a partir del lagrimal para acá, y conectaba el contorno de la nariz como de la ceja para abajo, había como un huequito color piel acá que no tenía, pues vaya, nada de color, y eso no me gustaba. Entonces, para evitar que eso me pase, pongo un poquito de cobertura en esta parte para que ya automáticamente el trabajo que hago en cuanto a sombras en los ojos se conecte con el contorno de la nariz. Ok, ahora en la parte del párpado móvil, aquí sí es donde trato de aplicar productos que me ayuden a que las sombras pues duren mucho más tiempo, a que no se craquelen tampoco, y en este caso voy a utilizar esta sombra en cremita de Jeffrey. ¡Ay, bien emocionada! ¡Yo la tengo! ¿Tú la tienes? Sí. Y en especial este color, que se llama Nude Honeymoon, me gusta mucho. Solamente que es bien importante cuando utilizamos estos productos que secan muy rápido, es importante que no lo apliques directamente acá porque se te pueden secar y no vas a poder como difuminarlo tan bien. Entonces, lo aplico sobre mi mano y pongo una película súper delgadita. También es bien importante que no apliques demasiado producto porque si no va a ser contraproducente y se te van a empezar como a craquelear estos productos, o el párpado también. Entonces, desde la raíz de las pestañas hacia arriba, lo voy como difuminando y lo voy aplicando de esta manera, también como muy, muy suave, para no dejar como parches de este producto, porque seca demasiado rápido. Sí, eso recuerdo sobre todo de esa categoría de producto, que es úsalo rapidito. Exacto. O seca completamente y luego ya no lo puedes mover. Justo, entonces, repito, siempre es mejor este tipo de productos que secan demasiado rápido, aplicarlos primero como en otra superficie, tomar con tu pincel y de igual manera estarlo como difuminando muy rápido para que no te queden parches, porque si no, después las sombras va a ser imposible que te queden como parejitas o que puedas hacer como esta transición de color perfecta. Hace ratito
ratito que comentábamos todo el asunto de las masterclasses y demás, de repente entra la incógnita que si hay que estudiar o no para ser maquillador o maquillista profesional. ¿Cuál es tu, por decir, en tu experiencia y lo que has visto en el medio, tú qué le recomiendas a la gente? Yo siempre recomiendo, claro está, ¿no? Como que hacer lo que más nos gusta hacer e intentarlo, porque a veces no podemos saber qué tan buenos somos si no lo intentamos. Okay. Entonces, en mi experiencia, yo inicié no estudiando nada. Okay. O sea, no estudié algo como maquillaje, como estando en una escuela. Ya después que supe que esto me encantaba y quería dedicarme a esto, pues claro que sí iba como a clases, pero este tipo de clases que duran como un día, más bien como una masterclass solamente, como una demostración, que a veces ni siquiera era como algo práctico, porque ya este tipo de clases es como ir a conocer más como productos, como tendencias y todo esto. Pero yo siento que lo mejor siempre va a ser como intentar hacerlo por tu propia cuenta para descubrir si esto realmente te apasiona y si quieres dedicarte a eso. Y si después estás totalmente convencido de que esto es a lo que te quieres dedicar, pues entonces sí, prepararte y empezar a invertirle a este tipo de clases. No precisamente como una escuela de años, pero sí como a este tipo de clases, como masterclass, para que vayas actualizarte en cuanto a técnicas, tendencias y productos. Sí, es que sabes que, y digo, en todas las industrias es diferente, entonces esto aplica, pudiera aplicar o no. Yo siento que hay cosas para las cuales sí se necesita estudiar, sobre todo cuando es una carrera en específico, digamos alguien que es un doctor, pero siento que el maquillaje es como más arte. Entonces, sí, totalmente. Yo estudié y la verdad sí aprendí a lo mejor mucha cosa de higiene, cómo tratar a las personas, técnica de producto y demás, pero siento que la práctica es lo que viene a hacerlos a ustedes. Y yo que tengo ahora sí que el gran honor de conocer a grandes profesionales, siento que es algo que se repite mucho, que ustedes practican, experimentaron, y como que las masterclasses es lo que viene como a sustituir a una escuela más formal. Exacto, justo. Entonces, eso que dices es demasiado importante, porque a veces podemos ser como demasiado buenos para algo, pero si no practicas, pues no va a ir fluyendo, no vas a ir avanzando. Y tanto pasa esto, por ejemplo, yo recuerdo en la pandemia que no había como mucho trabajo de maquillaje, que yo recuerdo que cuando volví a maquillar otra vez, como que no me sentía con la misma habilidad que tenía ni para delinear, ni para aplicar sombras, ni para pegar pestañas. Entonces es demasiado importante que no dejemos de practicar cualquier cosa que nos gusta. Esta es la gama de colores que voy a utilizar ahora con Rosy, y tengo estas paletas yo deshechas, más bien hechas con paletas que he estado como rompiendo y así, porque pues como yo de repente, justo como decía ahorita, que me dedico a dar clases o a maquillar a personas que a veces tengo que ir a otro estado o a otro país, pues es bien importante pues no tener como tanto peso en mis maletas, porque a veces no se puede. Entonces voy tomando como mis tonos o mis paletas favoritas para ir armando como las mías. Tengo una que sea como de cafés, es como de nudes, otra como de amarillos y naranjas, tengo otra de azules, y así es como las voy armando. Y por acá seguramente debe haber algunos de las paletas que de tu colección con Beauty Creation. Por ejemplo, esta mostaza, que creo que es de las mostazas que más me ayuda como a veces como a perfeccionar esa transición de colores, sobre todo como en la cuenca. Me gusta muchísimo, es esta. Y tengo otra por ahí, no la he deshecho, me pesó mucho. Tengo otra que está completamente nueva acá, vean, es esta. Esa no está rota. No está rota, pero esta la tuve que deshacer para no andar cargando con todo esto. Pero mira, acá está, mira. Ay, esa es la rota. Acá está la paleta rota. Acá está la paleta rota y fui tomando como mis colores favoritos para ir armando mis paletas. Qué impresión. Pero sí, es que sí, para ustedes es mucho tener que traer mil y un paletas. Sí, sí. Entonces, sí, nada que traer tus colores favoritos y organizados por gamas. Justo. Totalmente. Entonces, para mí esta manera es como mucho más fácil de estar transportando todo mi kit. Claro. Voy a aplicar un color primero como en la parte de su cuenca, pero iniciando más como justo más cerca del lagrimal. Un color que sea como entre café y un poquito mostaza, para que este color me ayude como a transicionar y a conectar todo lo que voy a ir haciendo del contorno de la nariz con el trabajo que voy a hacer en los ojos. Y en toda tu gama, digamos, de marcas que usas, enfocándonos ahorita en sombras, ¿tienes algunas marcas en específico como que gravitas más hacia ellas, o tienes como que un poquitito de un montón? En cuanto a marcas. Sí, solamente de sombras. Creo que tengo un poquito de todos, pero si me pongo a hacer un recuento así más
específico, para tener un poquito más en cuanto a números más claros, creo que la mayoría de los colores o de las pastillas de sombras que tengo en las paletas que yo creé son entre Jeffree Star, Beauty Creations, justo por, no por todos los productos de la marca, más bien como por la paleta tuya y por la paleta de Luis, que creo que son como fórmulas que en especial me han gustado demasiado. Y ¿qué otras? Y Pat McGrath. O sea, tengo un poquito variadito, pero si tengo que decir como, no sé, unas tres de las que más tengo, creo que son de esas. Ajá. E igual tienes otras de las que has tomado así como que un tin aquí y allá. Sí, 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 totalmente. Pero en su mayoría, y si quieren las podemos contar en cámara para que vean que es real esto. Es real el asunto. Sí, sí, sí. Pero sí, algo que me ha parecido como un común denominador de todos ustedes es cómo van armando esas paletas. Me parece impresionante, pero a la vez tiene total sentido. Porque, por ejemplo, una paleta como la mía, la de nosotros en colaboración con Beauty Creations, pues está más pensada de tener muchas opciones para todo. Una persona. Exacto, pero para sí. Alguien como tú, pues tienes una como capirotada de tonalidades y que puedes como que achicar y meter en diferentes gamas, como ajá, todos tus neutrales, sí. Y así. Que la neta, cada vez que voy a destruir una paleta me pesa mucho. O sea, me pesa cuando se ensucian, ahora imagínate cómo me pesa cuando las tengo que romper. ¿Qué es lo que, tú que maquillas y que también haces cejas, hay alguna cosa que disfrutes más que otra? No, la neta es que ambas las disfruto por igual. Y siempre, o bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces mis clientes siempre me preguntan cómo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? La verdad es que ambas cosas me gusta hacer. Y lo bueno de hacer ambas cosas y gracias a Dios tener como mucho trabajo de las dos, eso me permite, por ejemplo, a lo mejor una semana puedo estar encerrado en mi estudio haciendo solamente cejas, pero la otra semana me fui de viaje con alguien a maquillar, ¿sabes? Entonces, esta pues oportunidad que me dan mis clientes me permite que ninguna de las dos me aburra y disfrutarlas por igual. Entonces, ambas disfruto demasiado hacerlas y siempre viene la pregunta después. Pero si te tuvieras que quedar con una, ¿cuál es la que...? Ya sabe por dónde iba. Ajá. Siempre viene esa pregunta y pues si me tuviera que quedar con una nada más, creo que me quedara maquillando. Porque maquillando haces entre comillas cejas, ¿no? Exacto, sí. Justo lo que hice ahorita, pues. O sea, no permanente, pero pues hago cejas, entonces... Ahí está la respuesta por si lo habían pensado. Lo que más disfruto hacer, yo creo que me gusta demasiado hacer celebridades. No por el hecho nada más de, voy a maquillar a tal persona. Más bien por todo lo que engloba maquillar a una celebridad. De que a veces hay hasta un mood board, hay una planeación detrás de esto es lo que se va a poner. Okay. Estos son los accesorios, así la vamos a peinar. ¿Sabes? Es como... ir armando ese look entre muchas personas, entonces esa parte como de todo este proceso creativo es algo que me emociona demasiado, entonces eso lo disfruto hacer muchísimo. Claro, y para la gente que no sepa, un mood board y que esto se usa, digo, a mí de repente me toca en sesiones de fotos y demás, puede ser en digital, en la computadora, o puede ser literal un pizarrón en donde se van poniendo imágenes, entonces ponen los colores que se van a estar utilizando, las ideas de peinado, las ideas de maquillaje, y las marcas o lo que se esté haciendo lo usan como para fusionar todo, para que no sea como que un peinado de un estilo que nada que ver con el maquillaje, pero la ropa o el maquillaje no va con la ropa, etcétera. Entonces eso es un mood board. Si tuviera que elegir, creo que me iría más por eso. Pero también, o sea, cualquier cosa que hago, tanto a veces maquillar novias, aunque a veces es un reto de repente, porque ese día creo que todas se ponen un poquito... Es la locura, ¿verdad? Es la locura, pero lo disfruto demasiado también. Me encanta, me encanta, me encanta. Cuando haces un social, por ejemplo, pienso en una novia que le tiene que durar el maquillaje intacto, ahora sí que el montón de horas y bailar, sudar, etcétera. Y después luego tienes una celebridad que a lo mejor se va a subir al escenario y también más o menos la misma historia. ¿Varía un poquito, no necesariamente lo que es el estilo, pero sobre todo preparación piel o productos para hacer piel? ¿Varía un poquito lo que haces con una novia que con una, por decir, cantante? Pues... es de cierta manera muy, muy similar porque, como dices, estamos buscando que sea un maquillaje que dure mucho tiempo porque a veces no siempre te van a contratar para que la estés retocando durante toda la noche. Ajá. Bueno, paréntesis acá. Antes de continuar, porque no me quiero brincar como ningún paso, estoy aplicando como esta gama de colores en la esquina del ojo
para y al mismo tiempo de irlo haciendo como un poquito más largo, irle dando como más profundidad a su cuenca, ¿ok? Y bueno, y continuamos. Trato de hacer el trabajo un tanto similar, te digo, porque estamos buscando que el trabajo dure muchísimo tiempo. Uh-huh. Porque a veces si una celebridad que canta me contrata para algún show que va a dar, pues voy a estar ahí. Pero si la novia no me contrata para eso o yo no tengo tiempo para ir a retocarla, tengo que asegurarme de que el maquillaje pueda durarle durante toda la noche. Claro. Pero ojo acá, que le dure toda la noche no quiere decir que no tenga que sudar. Ajá. ¿Okay? Porque se va a sudar. Se va a sudar. Y justo eso me pasa siempre. Y a veces, antes yo como que no entendía esta parte. Y si sudaba, me estresaba un poco. Y más cuando tenía clientas en las que, pues, con las que iba a hacer como algún show. Y hay clientas que tengo que desde la primera canción que están cantando ya en el escenario ya están llenas de sudor. Y yo, al momento de estar viendo la pantalla, en una pantalla enorme, todos los detalles de cómo esa gotita de sudor va creciendo, me pongo bien mal. Pero nada que puedas hacer. No, pero justo es eso. O sea, con el sudor no hay nada que podamos hacer. Uh-huh. Pero lo importante acá es que a pesar de que suden muchísimo, el maquillaje ahí esté siempre. Uh-huh. Entonces, o sea, nada va a evitar que alguien sude. No, o sea, sí por un ratito, pero hay un punto en el que van a, uh-huh. en el que van a sudar. Entonces la preparación de la piel y los productos y la aplicación de esos productos, o sea, la manera en que los aplico, es clave para que este maquillaje o este look dure toda la boda o dure todo el show. Entonces, de cierta manera es un tanto similar lo que hacemos con novias y lo que hacemos con cantantes para un show. Te quise preguntar eso porque siento que mucha gente que se dedica al maquillaje sueña justamente con arreglar, con maquillar a estas grandes celebridades y a lo mejor verlas en un escenario, en una revista, en una presentación, etcétera, y que vean cómo, aunque son dos estilos de maquillaje diferentes, pero tienen muchas cosas en común. Entonces, si maquillan uno, pueden maquillar el otro. Entonces, si se presenta la oportunidad, que no tengan miedo y que se avienten. Exacto. ¿A ti alguna vez te pasó eso de no estar muy seguro de algo y pensar, esta oportunidad no se me va, la tomo como sea? Sí, yo creo que el hecho de que a veces yo no piense tanto las cosas, a veces me funciona. No siempre me funciona. Ajá. O sea, como que yo me dicen algo y yo que sí. Pero yo no sé si estoy preparado para eso, ¿sabes? Pero yo siempre digo que sí. Ya después como que investigo cómo le voy a hacer, pero yo siempre voy a decir que sí. Es que hay oportunidades que pudieran nada más llegar una vez. Ajá. Y no siempre nos van a encontrar perfectamente preparados. No, y aparte, así, preparado al 100, yo creo que, al menos yo, nunca me voy a sentir así extremadamente preparado para algo. Entonces, con poquito miedo, pues lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer, a ver cómo sale. ¿Qué pueda pasar? Que no te vuelvan a hablar otra vez. Y no pasó de ahí. Ahora voy a intensificar un poquito más la parte del lagrimal. Lo voy a poner solamente ahí y lo voy a ir abriendo porque aquí voy a... lo que quiero hacer es como crear una especie de cut crease solamente en la parte lagrimal. Entonces quiero ya tener como bien hecha la transición de colores acá, uh-huh, para que sea fácilmente solamente cortar el párpado ahorita. ¿Qué se siente? Por ejemplo, ahorita que estábamos platicando de las masterclasses y todo esto, y ahora tú eres el que estás enfrente dando todas estas masterclasses fabulosas. ¿Cuál, ajá, es el sentimiento que te da de estar tú arriba y que toda esa gente está, que les digo, o sea, no es tan necesario ir a la escuela, pero las masterclasses siento que son súper importantes y están aprendiendo de ti? ¿Qué se siente? A ver, se siente bien bonito estar ahí porque justo como lo que dice, o sea, yo ya estuve como enfrente, tomando la clase, tomando notas, y el hecho de saber que ahora estoy del otro lado y que personas están interesadas en saber de qué manera hago alguna cosa, entonces se siente bien bonito. Pero también siento como un poquito de nervio. Siempre me preguntan que si todavía me da nervio. La verdad es que sí, siempre como más que miedo, nervio, y también un poco de responsabilidad, ¿sabes? Por todo lo que yo voy a estar como tratando de transmitir en esa clase, que trato de que nada se me pase, uh-huh, para que pues lo que ellos están invirtiendo en tomar esa clase conmigo o con, a veces que son masterclasses como con muchos maquillistas, trato de mi parte sí tratar como de dar todo lo de mí para que justo lo que están invirtiendo pues valga la pena. Entonces son muchos sentimientos realmente, entre nervio, un poquito de miedo y felicidad, obviamente, el hecho de estar ahí. Sí, claro. Y por estar en la plática,
no había puesto nada de mascarilla en los labios. Los voy a ir preparando para que evitar que se pongan como muy, muy sequitos al momento de estar poniendo labial. Entonces, aquí, esta es la que estoy utilizando. Yo la compré en Sephora, creo, pero también hace días me di cuenta que la vendían en Costco también, acá en México. ¿Esa marca cuál es? Creo que es Laneige. Ay, siento que esa marca es muy popular justamente por ese producto. Ajá. Siento que lo he visto mucho aquí y allá. Realmente es una mascarilla como de noche, de labios, okay. Pero funciona muy bien. Creo que es de los pocos productos que me ha funcionado bien como para los labios. Ahora voy a tomar estos correctores de Pat Morita. Voy a aplicar sobre mi mano y con una brocha muy, muy chiquita como la que ven acá, voy a ir creando este corte solamente en el lagrimal. No quiero llevarlo como hasta el medio, solamente en el lagrimal. Para eso lo voy a pedir a ella que vea hacia enfrente y voy a ir midiendo y lo voy a ir poniendo poco a poco a base de puro toquecito para ir sabiendo qué tan metido lo quiero. Ahí, con eso creo que va a estar bien. Mira hacia abajo y aquí solamente voy a perfeccionar esta parte. Constantemente lo voy a ir pidiendo que abra el ojo para irlo midiendo e ir viendo qué tan bien se ve esa forma o esta línea que estoy siguiendo. Tú normalmente o muy seguido tratas de hacer como cut crease en tus looks, ¿no? ¿Te gusta? Sí, sabes que sí. Y lo que pasa también es que a la hora de estar haciendo reseñas, procuro como que ver de qué manera integrar más tonos para poder ver como más colores dentro de la paleta. Entonces no necesariamente como un look que me haría, porque a lo mejor no usaría tantos tonos, que eso es algo que estoy tratando como que de cambiar un poquito y de repente variarle y no necesariamente tratar de meter tanto color, sino que a lo mejor simplemente un look que se me haga bonito, aunque no use tantos tonos. Pero esa ha sido una como de mis herramientas para poder como meterle más. Entonces corto aquí y allá y meto más color y todo, y para que se vea más o menos en cámara un poquito más de la paleta. Pero sí, obviamente si tengo una paleta de 30 tonalidades, pues no voy a poder, ¿verdad? Yeah. Pero si tiene 15 y puedo meter 8, pues mínimo la gente no que se vaya a hacer ese look en particular, pero vio cómo se ven esos tonos aplicados. Sí, entonces lo haces más como para poder llevar más colores, sí, a tu look. A modo, okay, de demostración. No tanto, mira hacia enfrente, no tanto como para corregir algo en tu ojo o hacer que se vea tu cuenca más grande ni nada por el estilo, pues. No, no tanto. Aunque sí, a la hora que hago eso, como que de repente subo un poquito, o sea, para que la cuenca como que se vea, sobre todo aquí en la parte del lagrimal, para que se vea un tinsín más alta. Ok, con una sombra como color cremita, lo que voy a hacer es ir sellando eso que hice con el corrector. Lo voy a hacer ahora con una brocha planita, pero que no está como tan pequeña, porque tampoco quiero que esa parte quede como tan definida, perfecta. Y a base de puro toquecito, lo voy a ir presionando el producto y al mismo tiempo sellando. Si hubiera querido que quedara como más perfecto, pues cambio de herramienta. Pero quiero que solamente dé un poquito más como de este cut crease un poco difuso, no como tan perfecto aquí. Y de esta manera lo voy a ir metiendo un poco hacia el párpado móvil. ¿Te ha tocado trabajar a lo mejor haciendo un look en particular o un editorial, una pasarela, no sé, de algo que hayas sentido que fue súper complicado y que te tocó como aprender sobre la marcha, lo que platicábamos hace ratito? Sí, creo que el último show que hice, a ver, solamente he hecho dos shows, pero digo último porque pasó hace poco. Ajá. Que fue el de Versace, que yo no pude publicar nada, ni siquiera pude publicar que estaba ahí. Eso era una de las cosas que tenía que respetar. Y si ustedes buscan en mi Instagram no van a encontrar nada, uh-huh, pero pues voy a creer que estamos en un espacio acá confiable y por eso me da confianza platicarlo. Cada parte, pues, o sea, sí lo puedo platicar. No lo puedes publicar. Ajá, no puedo publicar. Sí, claro. Entonces, cuando llegamos, ya estaban como haciendo la demostración de cómo iba a ser el look y era un delineado gráfico grueso, pero al final tenías que recortar una cinta como quedaba como visualmente parecía como un látex, pero de la misma forma el delineado para que embonara perfectamente ahí. Entonces, mientras ellos lo estaban haciendo, pues todo bien, pero ya que llegó la hora de hacerlo con la modelo que me dieron, sí, la verdad, estaba tallando un poquito. Aparte, como yo era, digamos, de los nuevos, que nunca había estado como en un show que Pat McGrath lo estuviera dirigiendo, pues no me dieron modelo rapidito. Después Pat McGrath me fue conmigo y me dijo que
me iba a dar una modelo. Entonces me sentí bien nervioso que ella personalmente fuera y me dijera, tú vas a maquillar a ella. Ajá. Y aparte, digamos, tú eres mi modelo, yo estaba acá y Pamela Brad se sentó atrás. Ay, no. Entonces yo... ¡Qué nervio! Me estaba cagando. Entonces, no. Fueron muchísimos sentimientos y creo que nunca he temblado tanto como estaba temblando. O sea, ya estaba de que temblando, no podía hacer nada, no podía limpiarle la cara a la modelo. Pero... Se logró. Se logró y aprendí demasiado. O sea, a pesar de que tardé muchísimo tiempo ahí, aprendí demasiado justo como a tratar de controlar mis emociones. Que eso es como bien, bien importante. Ajá. Para que lo demás fluya bien. Voy a ir preparando su piel y para eso voy a aplicar primero este aceitito de Lamer, sobre todo en los contornos, ¿ok? Como normalmente yo cuando hago un maquillaje que sí quiero que dure mucho tiempo, pues claro que voy a tener que aplicar polvos. Uh-huh. Y para que al final el look pues no se vea como seco y que su piel no lo resienta tanto, pues es bien importante consentir su piel, aplicar productos que realmente nos ayuden como a hidratar muy bien para que al final no se vea como seco ni craquelado los productos. Entonces voy a iniciar aplicando este aceitito, principalmente en los contornos, un poquito acá en la frente. Y lo que me va quedando de este producto, lo voy a ir bajando el cuello también, que es bien importante que también lo hidratemos. Por si de repente queremos llegar a poner algo de cobertura acá, que también tenga el mismo acabado. ¿Es importante llevar el maquillaje hacia cuello y escote? Pues yo prefiero no. Uh-huh. Yo prefiero mejor encontrar como el color perfecto. Uh-huh. Pero a veces alguna manchita que la clienta tenga por acá, sí vamos a tener que poner algún okay. producto de cobertura. Yo prefiero mejor encontrar el producto perfecto para no poner cobertura acá. Este aceitito huele lo fancy que es y lo que le sigue. Se siente rico, ¿no? Aparte. Se siente súper rico. Bien, ahora voy a aplicar contorno de ojos y así es como yo normalmente trato de potar mis productos, porque como les decía hace ratitos, estoy buscando de tener el menos peso posible dentro de mi kit. Entonces voy a aplicar este contorno de ojos de Shiseido y de alguna manera a veces me he acostumbrado un poco a utilizar este herramientas para aplicar estos productos de skincare, pero yo de preferir, a veces prefiero utilizar mis manos. Okay. Pero hay personas a las que no les gusta tanto que tus manos estén como masajeando uh-huh. la cara y sobre todo como celebridades. Ajá. Uh-huh. Entonces como que de cierta manera ya a veces por inercia agarro como herramientas para hacerlo. Sí. Me imagino que de repente también tienes personas, celebridades o sociales a las cuales has arreglado ya muchísimo y hasta llegas como a tener una amistad. Ajá. Y que te permiten, me imagino, que a lo mejor ya sí. más usar las manos, sí, etcétera. Obvio, ya cuando hay como este punto o este nivel de confianza, uh-huh. ya hasta tú le puedes decir como que ya, a ver, aplácate. Sí. Pero cuando son como primeras ocasiones o que de plano no hay como mucha confianza, pues trato también de que se sientan a gusto y si eso a ellas no las hace sentir como tan cómodas, pues solamente pues evito hacerlo, o sea, no hay problema. Siempre trato de ir haciendo el look poco a poco. Por ejemplo, en los ojos me gusta dejarlos como un poco, un 60% para hacer la piel y después volver a los ojos para ir viendo cómo se va viendo en conjunto uh-huh. ya con un poquito más de piel hecha, con pestaña y eso. Entonces, en cuanto a sombras, por lo pronto ahí lo voy a dejar. Lo que voy a hacer a continuación va a ser un delineado. Ok, ahora voy a delinear y siempre que voy a delinear le voy a pedir a mi cliente que vea totalmente hacia enfrente, porque a mí me interesa que cuando estén de frente el delineado se vea lo más perfecto posible. Entonces, imaginando que la línea de agua viene y que es infinita, la línea de agua inferior, en esa dirección es como voy a marcar el final de mi delineado. Y ahí trato de primero dejar como un esqueleto, por así decirlo. Y ya que estoy seguro de que ese esqueleto está en la dirección que quiero que tenga, como les decía, cuidando como esa pendiente que lleva la línea de agua e imaginando como si fuera infinita, en esa dirección lo marco, uh-huh. para ya después ir haciendo el delineado hacia adentro. Igual, ahí con el ojo abierto, voy y conecto. Y de esta manera ya puedo pedirle que vea hacia abajo. También para que no
esté ahí tratando de no parpadear y evitar que el ojo vaya a llorar. Y yo siempre trato de estarlo haciendo como de más delgado a más grueso. Uh-huh. Para no jugarle ahí al chingón, porque a veces a lo mejor no puedo tener el mejor pulso del mundo, entonces lo voy creando como poco a poco. ¿Qué tan buen pulso tienes tú? Porque yo tengo un muy mal pulso. Creo que tengo buen pulso, pero hay días en los que no tengo tan buen pulso. No amanezco como tan de buenas con mi mano, quizá. O que se me olvidó y me tomé un café bien cargado. Y ahí ando temblando, entonces trato, mira hacia abajo, de tener este tipo como de soluciones o de técnicas, uh-huh, pues para que el trabajo me resulte un poco fácil. ¿Evitas tomar café cuando sabes que vas a estar maquillando, trabajando mucho más bien ese día? La neta es que no. ¿No? No. Así como que diga que lo evito, no. Yo sí me tengo que cruzar hacia el otro lado para hacer el esqueleto, uh-huh, del otro ojo, viendo hacia enfrente. Ahí lo voy marcando poco a poco y ya que lo tengo, voy a revisarlo de frente. Ahí está, justo esto es lo que hablaba, que lo voy haciendo delgado y poco a poco para irlo metiendo como hacia la mitad del ojo. Cuando tenemos ojos que son como muy redonditos, yo siempre recomiendo que el delineado lo llevemos solamente como hasta la mitad, porque si lo seguimos en toda la línea de agua, vamos a seguir como con esa forma redondita. Entonces, para romper esa forma redonda y hacer que el ojo se vea un poquito más largo, lo voy a meter hacia la mitad nada más. Ok, ese es tremendo tip. La mayoría de los maquillistas usamos este delineador que estoy usando yo acá, que este es el de Inglot, no sé si tú lo has probado. He oído mucho que ustedes lo usan. Ajá, ¿y tú lo has probado? Sí, sí lo he probado, pero sabes que delineadores en gel no es mi fuerte. Vamos a delinear ahora la parte del lagrimal, pero vean cómo lo dejé hasta la mitad nada más. Igual, viendo hacia enfrente, voy a marcar aquí como un delineado súper delgadito para hacer que los ojos se vean como mucho más largos o almendrados. Obviamente la herramienta que estoy utilizando es un piquito nada más, justo para eso, para crear este efecto de delineado que es como muy muy delgadito. ¿Qué tipo de pinceles usas? ¿Cómo te vas armando de unos buenos pinceles o brochas? Fíjate, creo que muchos de mis pinceles y brochas favoritas tengo demasiado tiempo con ellas, uh-huh, justo por la manera en que las voy haciendo a mi modo. Uh-huh. Las voy haciendo a mi modo, inclusive a veces recortándole pedacitos o la manera en que se van desgastando. Okay. Que si vuelvo a comprar esa misma brocha y está completamente nueva, creo que no me acomodo de la misma manera. O sea, la vas haciendo como tuya. Exacto. Pero así como decirte yo, una marca en especial como de pinceles, la neta es que no. Ahí sí soy como demasiado variado, perdón. Uh-huh. Y voy calando. Alguna de las que sí tengo mucho y uso demasiado son de la colaboración de Morphe con Ariel. Creo que todos los maquillistas la tenemos. Lo he notado. Ajá. Porque realmente son muy buenas. Uh-huh. Las formas que tienen son muy buenas. Lo único que ha pasado con esas es que el material con el que está cubierto como que se van descarapelando un poquito. Okay. Y ya no se ven como tan nuevas, pero ya. Solamente o sea, eso. Lo que es el mango, por decirlo, sí, la mango, madera. Sí, como, decir, tal cual. Como que se va descarapelando, pero fuera de eso son muy, muy buenas. Este tipo de detalles que hacemos acá en los lagrimales, acá sí, por ejemplo, puedo recomendar que sean pinceles inclusive como para uñas, ¿sabes? Uh-huh. Como de artistas de uñas, porque son esos pinceles que vienen con la punta como muy, muy delgadita, que van a permitir hacer como ese tipo de detalles. Pues hay que también aprender a echar ojo, que no todo es una brocha de maquillaje. No, y aparte, en mi caso, por ejemplo, una brocha de base de maquillaje la puedo usar para aplicar el blush, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eso sí, en lo de las brochas, yo no tengo nada de orden. Y creo que es bueno no tenerlo, porque a veces con una misma brocha puedes hacer muchas cosas, uh-huh, siempre y cuando la estés limpiando, ¿no? Claro. Le voy a pedir que vea hacia abajo, hacia adentro, para poder lograr capturar con el rizador las pestañas de la esquina, que son las que principalmente me interesa rizar. ¿Molesta ahí? Uh-uh. Esto creo que es demasiado importante, que tengamos comunicación con nuestro cliente para preguntarle si está molestando. Sí. Y también dar unos cuantos apretones y alejarnos para que no estén como, así como estabas tú ahorita, como tratando de que no respirando. Porque una vez que le llora el ojo, la verdad es que yo
algo así que sepa como para que deje de llorar. La neta es que no, y creo que nadie lo sabe. Y si sí, pues déjenlo en los comentarios que lo voy a leer, porque estamos... Una vez que te lloran los ojos, te lloran. Ajá, te lloran. Lo bueno que ahorita abajo no tenemos nada de cobertura, pero ¿para qué llegar a ese punto en el que los ojos se irriten demasiado? Entonces, mejor... denle el tiempo para que la cliente respira. Obviamente tener este tipo de herramientas tan cerca del ojo, pues a cualquier persona nos va a hacer que se nos pongan mínimo rojos. Entonces, a manera de irlo rizando, pero poco a poco, es como voy trabajando las pestañas. Acá lo que te decía, usemos cualquier producto, por más bueno que sea, para delinear, y sobre todo la parte del lagrimal, va a llegar un punto en el que sí se va a transferir, ¿ok? Uh-huh. ¿Por qué? Porque estar trabajando dentro de la línea de agua es una parte que siempre va a estar un poco húmeda. Entonces, uh-huh, siempre, o sea, por más bueno que sea el producto, por más caro y por más larga duración que te prometan, siempre se va a transferir un poco. Vean, justo aquí tengo la prueba, cómo se ve aquí abajo, que el delineado de arriba se puede transferir un poquito acá, ¿ok? Entonces, para evitar que eso pase, le voy a hacer baking a ese delineado. Ella viendo hacia enfrente, voy a poner un poquito de polvo translúcido ahí, ¿ok? Para que eso ya no se transfiera de ahí y que le pueda durar con esa formita todo el rato, todas las siguientes horas. Lo podemos hacer ahí y lo podemos hacer también en el delineado de afuera. ¡Qué buen truco! ¿Sabes que yo batallo con los lagrimales? Porque si se me va a batir un delineador, la gran mayoría de las veces se me va a batir de las partes interiores. Entonces, sí, lo siempre, que tenga siempre aquí en el interior, al rato lo voy a traer aquí abajo. Entonces, a veces para evitar esto, pues ya ni siquiera me termino el delineado, sino como que lo dejo más a la mitad y ya no lo meto por miedo que, exacto, se me vaya, sí, 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 a correr. Sí, sí. Entonces, este es un buen truco. Ajá. Ahora voy a aplicar pestañas. Ya le apliqué pegamento acá, y lo que tenemos que hacer, bueno, depende el pegamento que uses. Yo con este que estoy utilizando sí le tengo que dar unos segunditos al pegamento para que se seque un tanto, y cuando la ponga ya de ahí como que no se esté moviendo. Voy a ir metiendo la pestaña y que quede lo más pegada a sus pestañas naturales, para que no haya un huequito entre su pestaña natural y la pestaña postiza. Lo aplico ahí. Préstame las pinzas, por favor. Abre tu ojo. Le pido que vea hacia enfrente para ver cómo se ven ahí. Y ya que estoy seguro, solamente meto estas pincitas para unir ambas pestañas. Esto se lo aprendí a Luis. Ajá. Sí. Para que se mezclen las postizas. Exacto, y las, como, okay, como para un tanto pegarlas o, uh-huh, unirlas y bajar la pestaña postiza hasta la raíz de tu pestaña, para que no queden como esos huequitos entre las pestañas y que no se vea el párpado ahí, ¿sabes? Y estas pestañas son las de tu colección de... ¡Ay, en serio! De Beauty Creations, sí. ¡Qué emoción! Realmente. ¿Sabes que a mí también me gustan mucho este tipo? Digo, no, y pueden ser cualquier otras, sí, no estas necesariamente. ¿De arriba? Pero que sí empiecen de chiquitas y terminen como en abanico, en largo atrás, al final. Sí. Porque sí siento justo eso, o sea, como que alargan, abren el ojo, lo estiran hacia acá y se me hace súper bonito. Sí. Y de tu colección, ¿cuáles son las pestañas? Ya hay tres. Uh-huh. ¿Cuáles son las que más van contigo o las que más utilizarías o utilizas? Es que paso por etapas y se me hace súper chistoso que del momento en que se diseñaron, ajá, al momento en que salieron y casi cambió un año después, okay, no voy cambiando de favorita. Okay. Entonces hubo un tiempo que usé un par y después otro y después otro. Entonces he ido como que pasando, te digo, por temporadas. ¿Y ahorita en qué temporada estás? Ahorita, curiosamente, estoy en la temporada de las chiquitas. De las chiquitas. Pero también siento que es porque estamos en verano. Ya. Yeah. Entonces digo, bueno, aquí en Ciudad de México no hace mucho calor, pero en donde estoy yo sí. Entonces no me estoy maquillando mucho, tampoco me estoy haciendo como que el gran trabajo de sombras. Entonces una pestañita como que más chiquitita y que compense que de repente no traigo ni base de maquillaje. Ajá, que se ayude. Ajá. Que se ayude un poquito, pero que sí, no se vea tanto. Pero llegando invierno me voy a maquillar un poco más y voy a crear una pestaña más pesada y me voy con los otros dos estilos. Entonces, yeah, como que voy variando, también depende de la ocasión y hasta del ánimo. Ok, la crema que yo estoy utilizando acá... digo, no tengo el empaque original porque recuerden que les dije que las depotaba aquí, pero es esta de la Mer, es la que es un poco mucho más pesada. Uh-huh. Es tan pesada que tengo que calentarla primero en mis manos. Y esta crema en especial
yo, si la persona que voy a maquillar me va a permitir aplicarla con mis manos, la aplico, si no cambio de crema, porque uh-huh. es tan pesada, te digo que al menos, o sea, si lo trato de hacer con una brocha, no puedo estarla como de un, llevándola, perdón, como de un lugar hacia otro, uh-huh. y con mis dedos, pues al mismo tiempo que le voy dando calor al producto, lo voy llevando de un lugar hacia otro y voy haciendo que se funda perfecto en tu piel. Esa crema la usé hace unos años, ya no, ajá. pero sí creo hasta recordar que parte del instructivo era como calentarla con las manos, porque si te la llevabas directo, no movías esa crema para ningún lado. Exacto. Probablemente sí puedas estarla moviendo, pero yo creo que hasta corres el riesgo, a lo mejor, y sobre todo si no tienes como mucho tiempo de estarla moldeando, uh-huh. de dejar como parches de hidratación, ¿sabes? Como uh-huh. lugares más sobrehidratados que otros. Entonces, como consecuencia a eso, lo que puede pasar es que la base también quede como un poco parchadita en algunas partes. Entonces, ya. cuando usen cremas como que sean como demasiado densas, uh-huh. hay que calentarlas mejor primero para después llevarlas a la piel. Normalmente cuando estás maquillada y al pasar que una hora y media, dos horas, ¿sientes que brillas mucho? No tanto. Y honestamente, sabes que, digo, curiosamente no me molesta mucho. O sea, si ya después de un rato siento como que más la piel, no necesariamente grasosita, pero digamos que con cierto glow, no me molesta mucho. Okay. Es más, prefiero traer la piel por aplicarme una base ligerita o una base un poco más pesada, pero con una mano más ligera. Prefiero mil veces a que se sienta o que yo me la siento un poco gastada a sentirme muy acartonada. Yeah. Entonces, sí, pudiera decirte que sí, pero no mucho. Y mi gran tema, o bueno, no gran tema, pero donde a lo mejor sí pudiera brillar más es en la nariz. Ajá. Y a veces ni siquiera hago como que un retoque como tal, sino que traigo un papelito de arroz y me lo sostengo creo, aquí. Creo que eso es lo mejor. Y ya. A veces las personas lo que hacen es como poner polvo, uh-huh. como para matificar, pero estamos creando ya como una capa que se está... en la que se está combinando un poco el sudor uh-huh. con el polvo y no es tan conveniente. Entonces, preferible mejor como antes de poner polvo, quitar como alguna... con algún Kleenex, mínimo con sí. algún Kleenex, como el exceso de brillito, exacto. de sudor, para después poner polvo. Ok, tengo estos productos acá de NARS que últimamente los he estado utilizando mucho. Son para neutralizar las partes oscuritas de la ojera cuando está como en tonalidades un poco como cafecitas. Uh-huh. En ti voy a utilizar el tono mediano y voy a aplicar solamente poquito ahí para después empezarlo a difuminar, pero cuidando siempre que solamente se concentre en esa parte de donde está el oscurito, sí. donde realmente tenemos que neutralizar. O sea, entonces también hay que utilizar una herramienta correcta que no sea de un tamaño como tan grande para que eso naranja no lo vayamos a correr más uh-huh. abajo. Entonces aquí es hacer como correcciones más focalizadas, por decir, ¿no? Exacto, sí. También para no estar abusando y estar aplicando producto donde realmente no necesitamos, ¿sabes? Y desde acá, todos los productos que voy a estar aplicando a continuación van a ser productos en crema. Uh-huh. Y quiero que estén notando este tipo de movimientos que hago cuando estoy aplicando productos en crema, sobre todo aquí en esta parte que es bien importante de no estar aplicando demasiado, es mejor poner poquito y estarlo difuminando de la manera correcta para que los productos se fundan muy bien y no estarlos como tallando de un lado hacia otro, porque repito, a veces creo que llevamos como demasiado prisa y estamos como tallando y solamente el producto se está moviendo y no lo estamos focalizando donde realmente tiene que ir. Entonces, a mí en lo personal y algo que siempre me gusta recomendar es que los productos los vayamos aplicando a base de puros toquecitos. Sí. Ahora ya voy a aplicar pues base y tengo dos tonos acá. Tengo esta que es el tono 4 de la Armani Luminous Silk y esta que es la 6, ¿ok? ¿Por qué siempre trato de utilizar dos tonos diferentes? Porque siempre la parte del centro me gusta aplicarla como con tonos muy similares a su piel, un poco, un tanto más clarita. Y el resto, que son los contornos, y sobre todo en la parte de la frente, que es la parte que más oscurita tenemos porque el sol nos pega en esta ajá. dirección, me gusta aplicarlo como con una un poco más oscurita, ¿va? Entonces, voy a empezar aplicando la número 4, sobre todo como en la parte central de su cara, y quiero que vean
porque repetitivamente y repetitivamente lo voy a repetir, vaya. Esta manera en que voy aplicando el producto como manera de buscar que se pegue o se funda mucho mejor en la piel es lo que me va a ayudar a que no sea necesario aplicar demasiado producto, pero lo que apliquemos que sí se funda muy bien en la piel y que dure muchísimo tiempo. Ahorita que estabas diciendo que aplicas dos tonos, ¿sabes que creo que esto, ahora sí como el consumidor común, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que nos compramos una base de farmacia y no le atinamos al tono por un pelito, que nos queda un tincín oscuro y esto nos pudiera servir muchísimo? Entonces aquí pudiéramos ayudarnos haciendo contornos, o sea, lo que es la parte de la frente, acá como mencionaba, o sea, lo justo que es el perímetro. Entonces inmediatamente pensé en cómo podemos aplicar aquellas bases en donde, ay, por un pelito no le atinamos. Sí, o más que de repente las compras cuando, ahorita que pues mucha compra online y así, uh-huh, que de repente la base te quedó quizá un poco más clarita, uh-huh, o quizá un poco más oscurita, pues no la vas a desperdiciar, úsala para este tipo de cosas, o sea, como sí, para broncear un poquito más tu cara. Y aparte, otro punto importante, perdón, por el cual utilizo una base también oscurita en los contornos, es para no abusar siempre del contour, o sea, no estar aplicando como tantos bronceadores, porque desde este punto, el hecho de que las partes del contorno de la cara ya estén un poquito más oscuritas con la base, uh-huh, ya estoy creando dimensión en tu cara. Entonces, me gusta usarlo también como por esa manera, no solamente por ir como sombreando, sino también para evitar usar como mucho más productos a continuación. Ok. ¿Será que se fusionan también mejor porque estás utilizando dos bases que son de la misma marca? Entonces, misma fórmula, mismo todo. Ajá. Yo he utilizado de otras marcas también y me ha funcionado. Uh-huh. Digo, no de todas. Pero, por ejemplo, he hecho combinaciones justo de esta con la de Tom Ford, que es mucho más mate y pesada que esta, y se han fundido muy bien entre sí. ¿Qué otra te puedo decir? He utilizado esta con la de Maybelline, uh-huh, con la que es con la más la que tiene más cobertura, no recuerdo el nombre, y me ha funcionado muy bien también. Sí. Lo único que tendríamos que hacer acá es calarla antes de pues aplicarla en un cliente. Uh-huh. O aplicarla o calarla antes de un evento como mucho más importante, ¿sabes? Para ver si nos va a funcionar así. Y abusando un poquitito de tu conocimiento, ahorita que mencionabas Maybelline, no todo mundo tiene el poder adquisitivo de irse a comprar una base de estos presupuestos. Ajá. ¿Cuál vendría siendo una buena base que tú dices no es tan cara? Okay. Digo, a lo mejor varía de país en país, pero no sí, es tan cara y funciona súper bonita. Esta de LA Girl es, uh-huh, una que he estado utilizando mucho últimamente, sobre todo para estas personas que tenemos la piel grasa, que brillamos mucho y que a veces batallamos con las bases. Esto me ha funcionado muy bien. Y debo decir que esto lo he usado con algunas de mis clientas cantantes para show y ha funcionado muy, muy bien. Wow, okay. La base de Maybelline yo no la había utilizado hasta una campaña que ya puedo decir, porque justo creo que en esta semana salió, hice una campaña con Tini y me dijeron que utilizara esta base. Entonces fue una campaña que duró más de 12 horas. Entonces duró más de 12 horas maquillada y la base, la piel se le seguía viendo bien, bien bonita. Uh-huh. Entonces, es la Fit Me, ¿verdad? Es la Fit Me, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes que siento que Maybelline hace buenas bases? Dentro de las muchas marcas que pudiéramos considerar más económicas o más accesibles, siento que Maybelline lo hace muy bien con sus bases, bien, sí, y con correctores también, sí, digo, es lo que he podido percibir. Sí. Y a veces creemos que, no sé, por tener un precio mucho menor, nosotros como maquillistas, ¿no? Uh-huh. Creemos que las bases de alta gama pues nos van a hacer muchas más cosas, que a veces sí, pero también podemos encontrar bases de gama baja y mucho más accesibles, bases de farmacia inclusive, que nos pueden funcionar perfecto. Les digo, esas dos que les acabo de mostrar ahorita son bases que me han funcionado perfecto cuando estoy buscando mucha duración en mis looks o cuando estoy trabajando con pieles muy grasosas, que son, uh-huh, las pieles con las que batallamos de repente un poquito, uh-huh, más, para que el acabado no sea como tan luminoso, sí, y para que nos dure mucho más tiempo. Acá lo que estoy haciendo es ya presionando y al mismo tiempo pues blendeando todo lo que puse con la brochita. Igual, Rosy puede sentir cómo lo estoy empujando, no estoy, uh-huh, como tallando, uh-huh, y llevando el producto de un lugar hacia otro. Aquí en la parte de la ojera trato de no poner mucha base, uh-huh, porque es algo que vamos a ir a corregir a continuación con correctores, entonces no es necesario. Estoy poniendo lo que me va sobrando de mi Beauty Blender acá,
lo llevo un poco, pero no como buscando corregir con la base. Acá como ya tenemos las cejas hechas, debemos cuidar, y lo que estoy haciendo acá es cambiar de herramienta para evitar que con la Beauty Blender base sobre la ceja. Entonces, con una brocha mucho más chiquita voy, digamos, de cierta manera delineando la ceja, pero también no llevando como tanto producto porque no quiero que sea tan evidente que después pase una brocha más chiquita por alrededor de la ceja, ¿sabes? Voy a empezar a aplicar contornos. Yo prefiero aplicar contornos antes que los correctores porque a veces siento que quiero iluminar demasiado y pongo demasiado producto de corrector. Entonces, mejor prefiero como broncear y dar dimensión con los contornos. Lo que voy a hacer acá, vean. Voy a sacar el contorno de la parte más alta de la oreja, ¿ok? Cuidando que venga como en esta dirección hacia la comisura del labio, evitando que venga y cuelgue más abajo, porque si nosotros hacemos que este producto venga y tenga una dirección que cuelgue un poquito más acá, vamos a hacer que el efecto, o sea, de frente visualmente, que parezca que tenga el cachete un poquito colgadito, y creo que nadie queremos que eso pase. No, queremos hacia arriba. Ajá. De hecho, vean, lo empiezo a aplicar y poco a poco lo voy llevando un tanto arriba inclusive del pómulo, ¿okay? Y acá lo dejo como a la mitad, tampoco que venga y caiga como muy muy cerca de los labios. Es importante acá tratar de hacer que el efecto del bronzer o del contorno que estás aplicando acá, que no se vea siempre como una línea, y que no se vea tampoco la separación entre la frente y el contorno que estamos haciendo acá. Entonces, lo que me resta o lo que me va quedando acá de producto lo voy metiendo un poco hacia la frente para que tenga continuidad este contorno que estoy haciendo acá. Yeah. Obviamente, si no tenemos mucha frente, pues no es necesario como que hagamos como un contorno tan definido acá. Pero a mí me gusta mucho cuando mis clientas o las personas con las que trabajo tienen una frente amplia, porque me gusta hacer contorno en la parte de la frente. Vean, como en esta dirección y tratando siempre que no queden como líneas. Entonces, yo no aplico el contorno como línea y después difuminarla. Si va a ser algo que voy a difuminar, mejor desde un principio, pues lo voy como blendeando para que se quede como el producto muy, muy difuso ahí. Y hace ratito también habías dicho que es como si nos pegara el sol. Exacto, porque entonces, a ver, cuando el sol pues pega en esta dirección y lo primero que se va quemando o lo que se va poniendo como rojito es la parte de la frente. Entonces, justo por eso es que me gusta poner como colores un poco más oscuritos en la parte de la frente, para que si ponemos, porque imagínense, si ponemos el mismo tono de la base en esta parte donde está más oscurito, se va a ver un poco gris. Claro. ¿Okay? Y hablando de cosas grisáceas, este tipo de producto que estoy utilizando acá, sobre todo en el contorno, aquí sí estoy buscando que el contorno sea un tanto cenizo, porque lo que estoy buscando es tratar de simular, perdón, esas sombras reales que se hacen sobre cualquier superficie, en este caso, cualquier sombra que puedan ver aquí, que hace el pelo o que hace su cara sobre el cuello, son grises, no son realmente como naranjas. Entonces, si queremos simular una sombra para crear este efecto como de un pómulo mucho más prominente, entonces nos tenemos que acercar a colores que sean mucho más fríos y que tengan un acabado un tanto como grisáceo. Ok, ahora para corregir un poco la parte de la ojerita, voy a aplicar este corrector de NARS, este es el Medium 2, y principalmente ahí, donde habíamos aplicado el producto naranja para neutralizar la ojerita, ahí es donde voy a enfocar este producto. ¿Este también es de NARS? Este es de NARS. ¿Y el pasado también? Sí, también. Ok. Cuando estoy depositando el producto, trato de hacerlo a toquecitos, porque si pongo demasiada presión y lo arrastro, me puedo llevar el corrector naranja que puse o un poquito de la base. Y no es algo que quiero, ¿no? Con mi Beauty Blender acá voy a ir presionando y al mismo tiempo que presiono, obviamente estoy difuminando este producto. En la parte de la frente y sobre todo entre las cejas, que si yo meto mi Beauty Blender a lo mejor voy a estropear un poco mis cejas si no quiero, entonces mejor cambio de herramienta, voy por una brocha, vean que no está como tan grande, y lo voy empujando al mismo tiempo que voy difuminando. Esas partes donde quiero que haya mucho más cobertura,
que es sobre todo como aquí en la ojerita, lo dejo para el final para que el producto se asiente ahí y que realmente cumpla o haga esto que para lo que pusimos este producto, que es para corregir, ¿ok? Que corrige. Entonces, si queremos cobertura, lo dejamos un poquito más de tiempo ahí para que de cierta manera se seque. Y vean, voy a empezar a difuminar este producto, pero principalmente como de los contornos de ese triangulito que formé ahí con el corrector, porque quiero que la parte muy cerca del lagrimal se vaya secando un poquito más y vaya creando más cobertura ahí. Vean, a toquecitos lo voy llevando de un lado hacia otro. Y el producto principalmente está por aquí, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Para acá no hay nada? No, okay. Para allá no puse, porque lo que voy agarrando de aquí a toquecitos me lo voy llevando hacia atrás. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no quiero abusar tampoco de este producto de poner demasiado. Quería hacer como, ahora sí que enfatizar este tipo de aplicación, porque lo que estamos viendo mucho en redes sociales, y bueno, yo me dedico a redes sociales, pero entre buscando constantemente el factor viral, es como, y lo vemos en todas partes, de nueva tendencia de aplicación, y que si se aplica mucho, que se aplica en diferentes puntos, que si se aplica de diferentes formas, y esto de repente llega a ser confuso, porque abrimos estas aplicaciones y vemos un montón de maneras y nos quedamos, bueno, ¿cuál será la manera? A lo mejor no hay una manera correcta, ajá, pero ¿cuáles serán las maneras un poquito más atractivas? Y aquí es en donde entran los profesionales que nos están mostrando ciertas aplicaciones que pudieran bastante bien funcionarnos. Entonces, por eso quería esto. Sobre todo, ahorita siento que no tanto, pero no sé si tú recuerdas hace años cuando se usaban, bueno, me han tocado varias aplicaciones, pero de el triangulito hipermarcado. Exacto. Hasta acá. Y también me tocó hace no tanto de ponerte, de sacar del corrector todo lo que salía y hasta acá. Y pues sí, la verdad soy culpable de seguir alimentando esas aplicaciones. Porque sí, también agarraba y hacía lo mismo, y pues lo único que hacía era alborotarme también mucho la zona y me estaba llevando corrector en un lugar en donde ni ojera había. Ajá. Sí, justo. Y aparte, ahorita, por ejemplo, debemos ser muy conscientes de que a veces lo que estamos viendo en las diferentes plataformas, que a veces justo ese tipo de aplicaciones son los que nos hacen que nos quedemos viendo estos videos, porque se ven como, ¿qué pedo? ¿Qué está haciendo? De que está poniendo un chingo de producto. Es como muy teatral, ¿no? Exacto. Y es como, está hecho, pensado justo para eso, para que tú te quedes viendo ese video. Obviamente, a lo mejor no es como realmente ella lo haría en su vida real, pero visualmente quizás se ve atractivo, o mínimo te va a dar morbo de ver cómo va a quedar. Sí, ¿no? Claro. Sea cual sea la técnica que utilices o la manera en que vayas aplicando los productos, siempre va a ser menos ir aplicándolo de manera focalizada y de no exagerar como con la cantidad de producto que estás poniendo. Claro. Y que todo tenga un propósito, ¿no sientes? Ajá, sí. Porque a veces, como les digo, o sea, estamos poniendo, no sé, corrector en unas partes donde no hay nada que corregir. Ok, si estás buscando iluminar, está bien, agárrate un color de corrector un poquito más clarito y focalízalo donde quieres iluminar, pero no el mismo producto como en toda esta parte si realmente no es necesario. Bien, ahí pues ya difuminé de mejor manera la parte que está muy cerca de los ojos, y esto lo voy a dejar un ratito más para que se asiente más ese producto ahí en el puente de la nariz. Y ahora voy a aplicar blush. Y yo últimamente estoy obsesionado con los blushes de Rare Beauty. Ay, sí, son divinos. Sí. Tengo un ratito obsesionada con ellos. Es que siento que pigmentan mucho, pero curiosamente se difuminan fácil. O sea, no es como que sea muy complicado moverlos. Sí. Tienen unos colores súper bonitos. No, sí, estoy muy enamorada de Rare Beauty, la verdad. Sí, acá yo voy a combinar dos tonos. Es el tono Hope y es Grace. Y la manera para mí más fácil de aplicarlo es con una brocha que esté como muy cerradita, con la misma que apliqué la base, solamente que esta está completamente limpia. Voy a combinar ambos tonos. Tomo producto, vean, pero no tomo producto y voy y lo llevo. Porque seguramente alrededor de toda mi brocha fui cargando de producto, pero de diferente manera. No está tomado uniformemente. Entonces, para que esté más uniforme, digamos aquí, voy a hacer esto para difuminarlo también, sobre todo las cerdas de la brocha. Y de igual manera, a base de puros toquecitos, voy a ir aplicando este blush. Vean, de cierta manera me meto un poco hacia la ojerita, sin miedo al éxito, como bien dicen, porque de primera impresión puede parecer que es muchísimo, pero ahorita lo vamos a ir
mejorando este aspecto como demasiado rosado. No sé cómo se ve en cámara, pero aquí puede verse como un poquito exagerado, pero justo es lo que estoy buscando, porque sé que a como voy a ir aplicando polvos ahorita, voy a ir matando el efecto como tan saturado que estoy aplicando aquí en el blush. Ok, voy a poner un puntito de un corrector más clarito que el que puse para corregir la ojerita. El otro era Medium 2, este es Medium 1, pero nada más un puntito ahí. Y este no voy a dejar que se seque, voy a ir rápido como a estarlo difuminando. Lo que quiero, o lo que estoy buscando más que nada con este color en especial, es iluminar un poco más la parte de lagrimal. Lo voy presionando ahí y lo que me queda sobre la brocha lo voy llevando hacia afuera. Entonces de esta manera estoy integrando y estoy haciendo que se fusionen el blush con esta parte o este color de la ojerita que acabo de aplicar. Entonces aquí, ya vean, desde este producto ya le estoy quitando intensidad o saturación al blush. Entonces justo por eso es que lo puse un poco marcadito o exagerado. Y ahora sí, voy a utilizar mi Beauty Blender solamente para quitar el exceso del producto que puse en el puente de la nariz antes de que seque mucho más y que ahora sí no lo pueda mover. Hasta el momento no he hecho contorno en la nariz porque primero estaba esperando a que este producto se secara un poquito y a continuación sí voy a hacer contorno aquí en la nariz. Y justo por la manera en que empecé, recuerden, como poniendo un color ahí en la cuenca que me ayudara a conectar con el contorno, pues ya de manera fácil lo voy mezclando y ya no voy a tener espacios en negativo ahí como color piel. Justo por eso es que empecé a hacerlo así. Aquí estoy aplicando el contorno de Patrick, el más clarito, por sí solo, que está como un tanto gris. Sobre todo aquí en esta parte estoy cuidando siempre como de no poner colores como muy cálidos para que no sea tan evidente que estamos haciendo un contorno. Lo poquito que nos pueda ayudar a contornear es mejor, o sea, poner el color adecuado, y lo poquito que se pueda ayudar a perfilar la nariz sin que se vea algo tan evidente, una línea demasiado evidente ahí. Ese es el contorno de Patrick Ta. Sí. Okay. Acá ya voy a empezar a sellar todos esos productos que han sido en crema. No he aplicado ningún producto en polvo. Para eso le voy a pedir a Rosy que vea hacia arriba. Y me voy a apoyar de la misma brochita con la que apliqué el corrector a mover los productos que están justo aquí en la ojerita, para quitar como esas grietitas que se pudieron haber hecho ahí. Ya una vez que ella estuvo moviendo esta parte, que estuvo gesticulando, ahí ya tengo de referencia en qué partes había como exceso de producto. Entonces, de cierta manera lo estoy quitando para no sellarlo y que se marquen esas líneas ahí. Entonces, una vez que ya estoy viendo y que ya estoy seguro de que no hay marcas ahí, pues ya puedo ir sellando. Voy a utilizar este polvo de Charlotte Tilbury. Vean, de igual manera tomo producto y quito sobre mi mano para no poner demasiada cantidad de producto, y voy sellando la parte de la ojerita, que es lo que principalmente estoy buscando sellar ahorita, para que no se marquen esas líneas de expresión ahí. No hay que abusar de este producto en especial para que no se vaya como a secar demasiado esta parte. Ese polvo tiene que ser maravilloso porque sabes que siento que si no todos, casi todos los artistas del maquillaje que conozco lo usan, lo tienen en su kit, es casi creo que un must en todas partes. Sí, sí, porque tiene como este acabado al final que ayuda a dejar como un efecto como blur. Ajá, sí tiene un poquito de color, pero no se siente como tan pesado ni tan seco como otros que hay en el mercado. Creo que eso es lo que hace especial a este polvo, que no se siente como tan pesado ni tan seco. Sí, porque lo veo demasiado, muy, muy, muy seguido. Y cuando empiezo a ver productos que muchos de ustedes traen, me quedo, ok, el común denominador de esto es que tiene que ser un gran producto para que tantos de ustedes confíen en él. Ajá. De que por algo, o sea, algo ha de ser bien. Sí. Aquí, justo que es donde ella tiene, dice que al pasar del tiempo se le marca un poquito más, voy a evitar poner mucho polvo. Ahorita no he aplicado nada porque voy a sacar como el producto de ahí que se estuvo como acumulando para después sellar. Entonces también es importante, creo yo, que tengamos como esta comunicación con nuestros clientes para preguntarle justo qué es lo que ellas sienten que pasa con el maquillaje cuando tienen ya como 2 o 3 horas
ahí. Sí, que en mi caso a lo mejor yo no sé qué tan notorio no sea de entrada cuando llego desmaquillada, pero el paréntesis de lo que es alrededor de las líneas de la boca, desde muy niña he tenido muy, muy, muy seco. Ajá. O sea, al grado de que se me llega súper acartonar, de más chavita por no tener el cuidado de crema, de skincare adecuado, se me llegaba a hacer como resequedad, o sea, de tener pellejitos. Entonces ahí es en donde sí o sí las bases se me pueden cuartear o se me pueden marcar muchísimo. Entonces sí es un área que siempre de, ay, tengo aquí bien seco. Sí. Siempre es algo que tratas de decir, uh-huh, para sí, que uno lo tenga en cuenta. Sí, porque ahora gracias a tener como un buen entendimiento de skincare, los productos que me sientan bien, no es como cuando era niñita, mantengo esta área súper hidratada, muy focalizada, de nueva cuenta con productos de skincare. Entonces siento que cuando llego desmaquillada a algún lado no es tan notorio, pero yo sé qué es lo que va a pasar en unas dos, tres horas. Y prefieres comunicarlo desde sí, un principio. Exacto. Ok, la parte que sellé con el polvo número uno de Charlotte Tilbury solamente fue la parte de la ojerita y la parte del centro, ¿no? Porque si voy con ese mismo polvo a sellar toda la cara, voy a hacer que la cara se vea como plana y estoy matando como toda esta dimensión que estoy haciendo o que hice con los productos en crema. Entonces voy a cambiar de polvo, ahora voy a utilizar un polvo, este es de Dragon Beauty y tiene un tono mucho más cálido y más oscurito, justo para sellar como todos los contornos. Y es lo que estoy tratando de hacer ahorita, sellar los contornos solamente y evitando dejar como la cara como tan plana. Y esto también me encanta porque para nosotros que de repente vamos a estas tiendas de farmacia en donde no hay muestras y nos compramos algo, llegamos a la casa y oh sorpresa, no era el tono que pensábamos, es un poquito más oscuro, lo podemos utilizar de esta forma. Justo, y no nada más que sí, se quede ahí sí, aceptándose. Sí, 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 sí. Porque usualmente para un kit normal de automaquillaje, pues uno tiene como que uno de todo. Base, sí, una BB cream sí, a lo mejor, un solo polvo, etcétera. Y aquí podemos ver cómo si queremos comprarnos más cosas y agrandar nuestro kit de maquillaje, en qué podemos invertir y que lo usemos de manera que nos favorezca. Sí, aparte que, a ver, si tienes dos bases de maquillaje, una más oscura y una más clarita, creo que es algo que la mayoría de las personas, la mayoría de las mujeres debería tener, porque a veces vas a la playa y vuelves más bronceadita sí, y la base que normalmente usas todos los días ya te la pones y se te ve gris. Sí. Entonces, hay que... Yo digo que sería como una buena inversión tener dos bases sí, de maquillaje. Si se puede, hay que invertir. Exacto. Para seguir con los ojos, pero por la parte inferior, voy a utilizar esta sombra de la colección de Louis Vuitton Beauty Creations, que es mi sombra como salmón favorita. Favorita. Sí. Mira hacia arriba. Y lo voy a aplicar justo abajo del delineado que hice en el lagrimal para darle continuidad a este color que puse en las mejillas, que es un tanto como rosadita y al mismo tiempo como durazno. Y estas sombras, me gusta aplicarlas también a manera como de toquecitos para que realmente podamos llegar como a que el color se vea justo como está acá en la pastilla. Hace ratito platicábamos acerca de cómo comenzaste, cómo fuiste creciendo, cómo te viniste a México acá a seguir trabajando y demás. Pero ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que te imaginas haciendo? ¿O cuáles son tus siguientes metas, proyectos? ¿Qué visualizas para un futuro? ¿Qué sigue? Después de haber hecho tanto. Yo creo que me gustaría hacer más cosas de moda, que es justo lo que habíamos platicado hace ratito, que no he tenido la oportunidad como de hacer tantas, porque pues no me he dado el tiempo para invertirle energía a eso, ¿sabes? Como que he estado como tan ocupado en lo que estoy haciendo ahora. Yo creo que me tengo que enfocar un poquito más en eso. Y claro que me gustaría trabajar con otras personas en Los Ángeles. Quizás estaría padre como irme una temporada para allá, a ver qué es lo que sale. Uh-huh. Creo que eso es lo que puedo decir que sigue. Y seguir dando clases, que es algo que me gusta. Entonces, pues eso es lo que voy a tener que estarle poniendo energía para que suceda. Claro. Y también planear, ¿no? Porque, por ejemplo, irte a Los Ángeles es como un equivalente de cuando te viniste para acá. O sea, poner una pausa y aunque tengas todo este interés en clientes y demás que quieren seguir agendándote y manteniéndote súper ocupado, el momento de decir, ay, ok, aquí voy a poner una pequeña pausa, qué difícil. Ajá. Bueno, ya lo hiciste una vez. Ajá, hay que organizar, ajá, pues. Y ahora para difuminar la parte inferior, voy a tomar este color mostaza.
que me va a permitir pues degradar mucho más el efecto aquí y a perder el color café que había aplicado. Cuando estoy haciendo maquillaje, sobre todo con, que son como de mucha cobertura y que aparte son como para mucho tiempo y que estoy utilizando mucho polvo también, trato como de capa sobre capa ir aplicando un poquito de alguna bruma que me ayude como a refrescar todo lo que he estado poniendo para que no sea como... que no se esté viendo como tan polvoso a como voy poniendo producto tras producto. Eso es la cosa más deliciosa que he sentido últimamente. Es ese producto de Caudalie que me encanta. Aparte tiene un olor, si o no, como súper relajante. Siento que es como los aceites esenciales que pones en un difusor. Pero en bruma. Así, o sea, donde cerré los ojos me quedé, ¡ay, qué a gusto! Súper rico en el rostro. No todos los sprays son para fijar, ¿verdad? No. Ese, por ejemplo, ¿qué hace? Ese, lo que estoy buscando ahorita es como refrescar un poquito tu piel y también como refrescar toda esta capa que puse anteriormente de puro polvo, ¿sabes? Tú no estás fijando nada. No. Solo refrescando. No, realmente, o sea, fijar, no. Ok. O sea, solamente como refrescar, que es justo lo que estoy buscando ahorita para que tu piel no se vaya sintiendo como seca. Creo que a veces pensamos, vemos un spray facial y pensamos casi sin leer que es para fijar. Sí. Bien, vamos a delinear ahora los labios y voy a utilizar este lápiz de L.A. Girl, que la neta he empezado a utilizarlos hace poco, yo creo que hace como 2 meses, yo creo, y me ha gustado mucho la fórmula en que se desliza el lápiz sobre los labios y son de estos productos que cuestan poquito y valen toda la pena. Si pudieras decirnos, no sé, a lo mejor unos 3 productos en los cuales tú consideras invertir y 3 productos que dices de estas gamas es mejor ahorrar y comprar algo más económico, ¿qué nos dirías tú? Para labios. Para todo. Para todo. Yo creo que en sombras, por ejemplo... ¿Invertir? Yo creo que me tiene aprietos. No, ajá. Yo creo que por ejemplo, hay muchas marcas que sí son buenas o que traen en su paleta algunas 2 fórmulas que me gustan, pero el resto se me hacen como... ¿sabes? Por ejemplo, las de Pat McGrath, las sombras que son como multicromáticas, me parecen muy bonitas, pero las otras creo que en cualquier otra marca podemos encontrarla. Creo que en eso yo no gastaría como tantísimo, pero a ver, es que me contradigo porque digo no gastaría, pero sí lo he hecho. Pero sí gasta. Pero sí lo he hecho. No, tú no, una persona común que está armando un kit para tener uso personal. Y se puede dar el lujo de gastar bien en 3, pero en otros 3 sí va a ahorrar. Ok, yo creo que sí gastaría en una buena crema hidratante. Ya sea, o sea, tanto de ojos como crema hidratante. En eso sí o sí, ajá. Creo que podemos ahorrar en una base de maquillaje, porque podemos encontrar bases que nos funcionen, justo lo que estábamos diciendo hace ratito, bases de supermercado que funcionan increíble y duran mucho. Creo que ahí podemos ahorrar un poquito. Repito, prefiero que invirtamos en algo de skincare y en labios prefiero que ahorremos también en ese tipo como de fórmulas y de lápices que son como muy accesibles y que valen toda la pena. Para los labios voy a utilizar un color mucho más como rosita y los voy a aplicar en el centro tratando de que se vayan perdiendo con el delineado que hice. Y cuando estoy maquillando labios y que estoy buscando que también duren mucho tiempo, trato de buscar fórmulas que duren o que sean como estas fórmulas indelebles, pero que no sean como tan pesadas para que los labios no lo resientan tanto, ¿sabes? Que sean ligeras. Ligeras, sí. Y vamos a poner un gloss encima y lo vamos a ir aplicando principalmente como en la parte del centro para que a como vas hablando, gesticulando, se vaya yendo como hacia los contornos, ¿sabes? Y algo que hemos visto, que a lo mejor este punto ya todos nos percatamos, es que has utilizado todo en aplicadores desechables, o te lo llevas a tu charolita y de ahí a brocha, pero no estás usando nada directo del aplicador. Ajá. Sí, creo que es algo importante, ¿no?
pero si de repente llego a usar, por ejemplo, en las máscaras de pestaña, sobre todo, hay un peine en especial que es el que es para las de abajo, que me gusta mucho, que justo por eso tengo esa máscara de pestañas. Y a veces lo que prefiero hacer es como sacar el aplicador, aplicarlo con eso y después desinfectarlo para volverlo a meter al, a su empaque. Y lo que también hago mucho es cuando yo tengo clientas que son mis clientas y las maquillo muy seguido. ¿Se lo regalas? No, o tengo una máscara de pestañas, trato de tener como una para cada una, para que esa misma esté lo usando. Siempre se les es aplicando entonces justo con su nombre y todo en el kit. Estoy desesperada y lo que le sigue por ya verme. No puedo más. Ya, donde siento ya la recta final, estoy así como que donde hay un espejo. Es más, he sido muy juiciosa. Tengo el celular en la mano y en ningún momento he abierto la cámara para verme. Me consta, me consta. Voy a intensificar un poco más los contornos. Estoy utilizando una brocha que no es como tan grande porque no quiero que el efecto del contorno igual se expanda tanto. Ese feliz se regresa. Se regresa, lo echan para ahí atrás, está, y regresa. Está. Entonces, busco una herramienta que no sea, repito, como tan grande para ser como más puntual. Bien, solamente en la parte del lagrimal, en la parte de abajo, perdón, como de la ojerita muy cerca del lagrimal, voy a aplicar un polvo rosita para que iluminemos un poquitito más. Fancy. Givenchy. Ajá, es el de Givenchy. No tanto a manera de hacer baking, porque no quiero cargar mucho esa parte de polvo. Vean, tomé, quité acá en mi mano y solamente aquí un triangulito. Ahí. Quiero iluminar más que hacer baking. ¿Ok? Y no lo voy a dejar reposar tantísimo tiempo. Esta es la máscara de que les decía que me gusta por la fórmula, pero también por el aplicador, porque me permite ser como muy puntual para no estar como manchando ahí. Respira, relaja, para que no te vaya a llorar. Es que no respiro, sí, es que realmente trato de no moverme para hacerles la vida fácil. No, pero a mí también. Luego me ando ahogando. No, pero a mí también me pasa que a veces cuando estoy delineando, según yo, por querer tener como mucha más precisión o mejorar mi pulso, como que. Es lo que... Los más desmayados. Es lo que por inercia hacemos, como tratar de respirar. Pero a veces es todo lo contrario. Es como respirar de mejor manera para controlar eso. Ya sea nuestro pulso o nuestra lagrimita ahí. Pero justo acá también, cuando estamos aplicando estos tipos de productos muy cerca del ojo, lo mejor para evitar que lloren es como aplicarlo como capa sobre capa y darle momento a nuestro cliente para no ser como tan invasivos. Creo que ese es punto clave para evitar que los ojos se pongan como llorosos o rojos. Ese es el tipo de detallitos, de técnicas, de enseñanza que son las que se van adquiriendo con el tiempo. Sí. Y creo que para las personas que se empiezan a dedicar a esto, que no tienen tanta experiencia, de tener una persona tan cerca, o sea, estás justamente aquí, es súper enriquecedor. Porque sí, realmente, como decimos, hace un parote en donde te retiras y como que yo regreso los ojos y parpadeo. Exacto, sí. Y yo creo que esta es la vez que menos me han llorado los ojos, porque sí, a mí me empiezan a lagrimear mucho en donde tengo el ojo abierto por un periodo de tiempo que para mí es eterno, no es tan largo, pero... Y aparte de eso, tú que así. Ahorita tenemos como luces enfrente, es mucho más lo molesto que puede ser. Voy a aplicar un polvo. ¿Sí conoces a Mushi, verdad? Sí. Ok, pues Mushi sacó unos polvos rositas. Okay. Justo porque ya es que de repente está la parte de la ojerita y del blush que no se encuentran perfectamente, que de repente hay como una separación ahí. Ok, pues es un polvo rosa como el de Givenchy, pero sí deja más ese acabado como rosa. A mí, en lo personal, como me ha estado gustando aplicarlo, vean, de igual manera quito exceso. Es como en esta parte de aquí, para unir como el blush con la ojerita, y que no se vea como una separación. Deja apenas como un velo de color rosadito que nos ayuda a borrar como esa línea. Ajá. Que vendría siendo entre el área de corrector y rubor, ¿verdad? Exacto, okay. Sí. No pongo mucho producto tampoco porque se puede marcar demasiado. Y después voy como retirando excesos. Y para la parte de las cejas, siguiendo con productos de las cejas, pero para fijarlas voy a utilizar este pegamento de pestañas. ¿Pegamento de pestañas? Ajá, creo que es lo único que me ha funcionado cuando realmente quiero que se queden ahí, ¿sabes? De que para show o algo. Ajá. Es lo único, solamente hay que poner, no lo pongas directo a la ceja. Vean, yo apliqué un poquito acá,
Después tomé con el cepillito y las peino. Solamente que tiene que ser como en una o dos pasadas este movimiento que las peinas, porque ya una vez que se seca, si lo mueves, ahí queda. Ahí queda y se van a poner como blancas, ¿okay? ¿Ok? Entonces, vean, puse un poquito ahí, agarro con mi cepillito. Entonces, como fijarlas casi de una o dos. De una o dos pasadas, porque ya no las vas a poder mover. Y ya después no tocarlas, porque si no se hace residuo. Sí. Ok, ok. Ok, ahí. Fíjate, qué padre, porque para alguien que a lo mejor diga, ay, son demasiados productos para mi kit, uso personal y demás, y comprar pegamento de pestañas y un gel de cejas, etcétera, un producto te puede servir para hacer dos cosas y de manera muy eficiente. Ajá, justo, sí. Ok, y como último paso, más que sellar, repito, voy a solamente como a refrescar un poco más su piel y listo. Este es el look que hicimos. Necesito con urgencia un espejo. No me he visto ni nada, ni desde las cejas. Cierto. Desde las cejas yo ya estaba medio desesperada y yo, calma, calma. Iván, te pasaste. ¿Te gusta? ¡Wow! ¡Me gustó demasiado! Perdón, chicos, o sea, literal tengo el espejo enfrente de ustedes, pero una disculpa. ¡Qué bonito maquillaje! Estoy colapsando muy mal en estos momentos. ¿Te gusta? ¡Te pasaste! ¡Me gusta mucho! ¡Wow! Y también la piel, vean nada más. O sea, tal cual ibas describiendo que el efecto blurring aquí, que acá, etc. Es que en esta parte de aquí literal parece que traigo un filtro. O sea, me lo estoy viendo aquí yo bien de cerquita, que a veces una de cerquita se ve cosas que la cámara no capta y que el ojo humano no capta a una distancia normal. Se ve increíble. Y este maquillaje todos sabemos que es muy yo. ¡Ay, amigo! ¡Gracias! Oigan, yo me lo llevo. Aquí se acabó el video. Lo voy a empacar para llevármelo a mi casa. Cuando se vaya a Los Ángeles, a lo mejor ya me queda más cerca. ¡Ay, amigo! Muchas gracias. No, así me dejaste. Y muchas gracias, sobre todo, por regalarnos. Lo vuelvo a decir, ya lo dije un par de veces en este video. Pero yo me sigo viendo en este video. Pero por regalarnos tu tiempo, tu expertise, todo lo que has aprendido a lo largo de los años, que este y muchos trucos sé que le van a ser de gran utilidad a la gente que está buscando un automaquillaje más elevado, que van comenzando el empujoncito, o alguien que ya lleva medio camino recorrido, pero que le faltaba un poquito más, porque mucho de lo que de repente se oye es, pero ve, maquillaje es una carrera y te vas a mantener con eso. Claro, que te puedes mantener con eso. Ajá, sí. Historias como la tuya, siento que a la gente le emociona muchísimo. No, o sea, gracias a ti por permitirme hacer un video contigo, porque pues creo que para cualquier maquillista pues sería una fantasía hacer un video con, pues, con Rosy. Y de verdad espero que estos minutos, no sé cuánto tiempo va a durar este video, que lo poquito mucho que dure, que realmente yo haya compartido mínimo una cosa que les sirva para automaquillarse, si eres maquillista, que te sirva para tus clientas, lo que sea que yo haya dicho, espero de verdad mínimo una cosa. Te digo, como les decía hace ratito, a veces me siento como responsable de lo que yo puedo decir y me da un poquito de miedo, pero con una cosa que hayas aprendido y que te pueda servir pues para tu vida diaria, yo con esto me voy a dar por bien servido. Y nada, no queda más que agradecerte y espero que pronto se vuelva a repetir, que te vuelva a maquillar, porque me encanta. Se va a repetir un montón de veces, o sea, yo nada más me estoy viendo y estoy pensando qué evento tengo, para dónde me lo llevo. Chicos, ahora lo que nos toca a nosotros es agradecer de nueva cuenta todo lo que hemos aprendido y el tiempo. Váyanse a las redes sociales, ustedes saben que particularmente Instagram es tremenda cosa. Todo va a estar enlazado en la parte de abajo y vayan y llenen de mucho cariño a Iván. Vayan y síganlo, dejen comentarios en sus fotos, den muchos likes y corazoncitos, que es nuestra manera de dar gracias a estos grandes artistas que nos regalan un poquitito de su tiempo. No un poquitito, un mucho de su tiempo y también un mucho de todo lo que ellos saben. Amigo, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a todos ustedes. Nos vemos prontito, chicos. ¡Mua! Hasta en un siguiente video. Bye.